nuestra segunda jornada del Foro Internacional hacia la reconstrucción de un pensamiento crítico pospandémico y poscapitalista, queremos insistir con la venia de ustedes que estamos acá es para eso, para darnos el espacio durante ayer, hoy y mañana, en los debates que vamos a tener en la mañana, para poder sentar bases, ideas, directrices, si es posible, de cómo podemos repensar críticamente la época que estamos viviendo, de pospandemia y con un vislumbramiento de que estamos ya en una era poscapitalista y queremos dejar ese hipercapitalismo o poscapitalismo o, perdón, ese neoliberalismo a nuestras espaldas. Entonces, mantengamos ese eje siempre y ojalá también en el debate que sigue a cada ponencia, que podamos ir aterrizando, podemos ir dejando conclusiones, podemos ir dejando lineamientos de qué significa pensar críticamente la pospandemia y el poscapitalismo. Después del día de ayer, donde tuvimos 4 intervenciones, la de Raúl Sivecki, la de Mónica Voltadano, la de profesor Carlos Maldonado y la mía, donde desde distintos ángulos, ese ángulo que nos dio Raúl de cómo tenemos que irnos alejando cada vez más de la centralización de la producción, de las políticas de Estado y cómo debemos entregar o auspiciar que sean las comunidades las que se organicen, se autoorganicen y tengan que depender cada vez menos de una economía centralizada. Eso es un punto de reflexión, pues, que ya queda ahí como un hito de lo que ha sido o está siendo este foro. Luego escuchamos la emocionante, digo yo, intervención de Mónica desde San José, donde nos puso los puntos sobre las íes de lo que está sucediendo en Nicaragua con el régimen orteguista, que ya no, obviamente no puede llamarse ni sandinista, ni siquiera heredero ese régimen del sandinismo que personificó y que vivió Mónica, la comandante guerrillera de la Revolución del 79 que puso a Somoza. Lo que existe en Nicaragua, una cosa es leerlo en noticias y otra cosa es escucharlo de viva voz de Mónica Baltodano. La intervención de Carlos Maldonado, pues desde otro ángulo totalmente diferente, nos puso a reflexionar sobre cómo una buena ciencia es un asunto revolucionario y nos paseó pues desde los cefalópodos y desde los 250 millones de años que vivieron los dinosaurios acá hasta esa fracción de tiempo en que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, ha estado presente y cómo pues cualquier aproximación sobre lo que es la vida no puede limitarse únicamente a la experiencia humana, sino pues vida ha estado ahí y nos cerró la charla con esas reflexiones sobre lo que es la cantidad de neuronas que existen en nuestro cerebro entérico o mesentérico y la cantidad de millones de neuronas que existen en nuestro corazón, también cosa que nos deja ahí con unas reflexiones de cómo pensar. Seguramente en el debate que va a haber mañana entre los ponentes vamos a poder profundizar porque pues siempre nos quedamos un poco cortos de tiempo en la sesión de preguntas y de discusión después de cada ponencia. Y pues lo que yo intenté hacer en la ponencia mía fue dejar unas bases, unos lineamientos de cómo podemos desde la individualidad, desde la vivencia propia y personal, ejercer un rechazo a la dominación del sistema neocapitalista, hipercapitalista, con unas conductas muy
específicas y claras, pero no solamente desde el individuo, que fue una pregunta muy interesante que me hicieron ayer, sino también desde la colectividad, desde la comunidad. O sea, son esas 31, 32 tesis o ideas que dejé al final de mi charla, se encaminan tanto a la acción individual como a la acción colectiva. Pero también habrá tiempo para discutir eso un poco más. Me decía una compañera, ahora tomándonos un café antes de entrar acá, que no mencioné un caso muy bonito de las primeras anarquistas mujeres que hay en la literatura, ya que mencioné a Antígona y a Eva, por solamente mencionar dos. Ella me decía de otra que es Marcela, uno de los personajes del Quijote, que es la antítesis de la Dulcinea del Toboso, que es una Marcela es una mujer emprendedora, decidida, que quiere ser pastora y que, bueno, hay que releer el Quijote para ver cómo ella es un ejemplo de esas mujeres anarquistas que siempre ha habido en historia. Pero bueno, demos inicio a nuestra primera ponencia, a nuestro primer invitado del día de hoy. Es el profesor Jairo Giraldo Gallo, que está aquí a mi izquierda. Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá, fundador y presidente de la Corporación Buinaima, doctorado en física teórica por la Universidad de Gotemburgo en Suecia, maestría en ciencias física por la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Jairo nos va a hacer una exposición desde dos perspectivas, y es como ese indicador que yo de casualidad también lo mencioné ayer, del PIB o el Producto Interno Bruto. Tenemos que alejarnos cada vez más de un indicador que no mide nada, o que mide, lo que sí mide es la riqueza de unos pocos en cada país, y cómo tenemos que irnos inclinando o cambiando o mudando hacia otros indicadores que en realidad expresen lo que es importante expresar. Me imagino que vas a hablar del Gini y de los indicadores de desigualdad. Y también el profesor Giraldo nos va a hablar sobre el impacto, la huella que está dejando el ser humano en la tierra, en ese lugar que habitamos, que tanto habló ayer el profesor Maldonado, por el cambio climático, por el calentamiento global y por todo la destrucción de los recursos naturales. Entonces, con ustedes, pues sigue el profesor Jairo. Quiero hacer también la claridad que nos hemos sentado acá arriba, a diferencia de ayer que estábamos en la primera fila, pero pues nos han hecho el comentario, y es absolutamente válido, que los que están sentados atrás pues no alcanzan a tener contacto visual, o también nosotros acá desde abajo no tenemos el contacto visual con ustedes. Entonces, puede parecer un poco distante, pero también queremos que podamos tener ese diálogo, no solamente oral, sino también visual con todos ustedes. De todas maneras, la invitación está a que se puedan acercar un poco más. Somos un grupo apretado, eso nos da la ventaja también de poder generar unos diálogos más cerrados, más íntimos, más extensos. Entonces, seguramente hoy y mañana vamos a a continuar el foro desde acá. Jairo, bienvenido. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos por estar aquí, todos y todas. Yo ya les advertí ayer que mi papel aquí es de alguna manera muy secundario. No soy economista y voy a hablar de economía de alguna manera. Pero advierto, a diferencia aclarar que no voy a hablar de los coeficientes, ni, en fin, o sea, la charla no va a tener aspectos técnicos de los economistas. Ni siquiera voy a mostrar las curvas con que ellos nos suelen abrumar cada vez que nos hacen una presentación, porque nos dan pues curvas maravillosas de cómo el PIB va bien y siempre hay que seguirlo creciendo,
y entonces pues toman todos los modelos que ellos utilizan, modelos computacionales súper elaborados, y se olvidan, por supuesto, de lo más importante que es el ser humano. Digo, en general, a partir de esa nueva tendencia en el capitalismo que surgió con el neoliberalismo desde el consenso de Washington, podría traer a colación algunas anécdotas de cómo se desarrolló esa desastrosa economía que nos tiene al borde del colapso. Pero esa economía además ha generado otros desastres, y es porque la naturaleza se volvió el gran negocio. Y entonces eso es lo que ellos generalmente ocultan debajo de la alfombra, los efectos que están causando sobre el medio ambiente. Y pues con eso simplemente muestran solamente supuestamente el lado bueno, el goteo que vendría desde arriba una vez que el PIB aumenta, y entonces aumenta las ganancias de las grandes corporaciones, va a haber más empleo y todo aquello, y sabemos que las cosas son mucho menores. Y dentro de la presentación de algunas diapositivas que vienen más adelante, verán ustedes que efectivamente las cosas van de mal en peor. Les voy a mencionar, para adelantarme a esa presentación, lo que han dado en denominar la Cuarta Revolución Industrial. Esa Cuarta Revolución Industrial ya está, ya nos metimos de lleno. Y yo me apoyo en lo que decía ayer Carlos Eduardo sobre la robotización, por ejemplo. El planeta Marte ya está perfectamente dominado por la inteligencia artificial. Y tomando entonces ese asunto de la inteligencia artificial, lo desastroso es que la inteligencia artificial va a dominar, óigase bien, la inteligencia natural, llamémosla, o si quieren, la inteligencia humana, que suponemos es la inteligencia superior. Por algo somos el sapiens. Con Carlos Eduardo hemos venido colaborando desde hace un tiempo. Es como la colaboración entre un físico teórico y un teórico de la complejidad. Y van a ver en mi presentación, si alcanzamos, bueno, esta es una de las cosas centrales, que la complejidad es una de las herramientas que se está usando parcialmente, pero que hay que usar para esa nueva economía, pero en donde hay que incorporar otros factores que en los modelos del neoliberalismo no se tienen en cuenta. Pero les hablaré de ese asunto que ya ha sido incorporado por algunos economistas que no son ortodoxos, lo que se llama la corriente heterodoxa. La inteligencia artificial, eso es algo que resaltaré, pero lo anticipo también, se supone, óigase bien, que va a dejar sin trabajo alrededor del 3/4% de la población. Entonces, ¿dónde es que se está generando el empleo? ¿Qué es lo que va a hacer ese resto de personas que no pueden ni siquiera vender su mano de obra? Por supuesto, lo que se llama el elemento cognitivo, el capitalismo cognitivo, lo aprovecha a su favor. Y aquí viene entonces otro tema, y ese tema está emparentado
con algo que también mencionaba Maldonado, que son, y lo mencionaban en algunas de las charlas, ya no recuerdo, tal vez la de Raúl se mencionaba ese asunto, las tecnologías convergentes. Yo como físico me he metido sobre todo a la nanotecnología. Y ahí hay un librito que pues, se sacó para desde abajo, en donde se hacen unas reflexiones alrededor del tema de la nanotecnología, pero desde otra perspectiva que no es propiamente la perspectiva capitalista. Porque dentro de la perspectiva capitalista, pues entonces todo se va a poder construir a partir de esas 116, 118 o 120 letras de que nos hablaba ayer Maldonado, ¿verdad? O sea, los elementos y, por supuesto, los distintos compuestos que se pueden hacer con la nanotecnología y con la nanociencia y aprovechando computadores de nueva generación, incluso yendo más allá, anticipándonos un poco a los acontecimientos, aunque la computación cuántica es todavía un tema de laboratorio, es un tema en el que se está invirtiendo por parte de Google, de IBM y de todas estas compañías enorme cantidad de dinero, porque esa computación cuántica deja atrás, pero por muchos órdenes de magnitud, la computación clásica. Por supuesto, ese no es el tema de esta charla, pero esa computación cuántica va a poder ayudar a diseñar materiales, el material que se quiera para satisfacer las necesidades que pida el mercado. Y por supuesto, esto apunta entonces simplemente a un consumismo cada vez mayor. Yo no estoy en contra, por supuesto, ni más faltaba, de los avances científicos y tecnológicos. Los defendemos con ardor. Pero el problema es cuando esos avances científicos y tecnológicos quedan solamente en manos de las multinacionales y entonces con el apoyo de la inteligencia artificial entran a dominarnos todavía más y a esclavizar a ese Homo sapiens en la base, que no ha logrado entonces ir a los niveles que esa ciencia y tecnología moderna exigen. Eso es solamente de unos cuantos privilegiados. Y bueno, pues entonces surge el tema, ¿qué se puede hacer? Eso es lo importante, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y frente a eso, pues ayer yo creo que es innecesario repetirlo, se mencionaba por parte de Raúl, también en la charla de Philippe, y por supuesto, aunque no lo dijera explícitamente en la de Maldonado, las cosas que debemos hacer y los errores que tenemos que corregir. Y a partir entonces de la charla excelente de Mónica que tenemos. Pero estos temas han sido tratados por otras personas y voy a permitirme leer rápidamente porque viene a uno de los puntos que nos señalaba, que voy a tocar, que ya mencionó Philippe. Aquí hay una cita de Marx del discurso pronunciado en la fiesta de aniversario del People's Paper, dice, del 14 de abril de 1856. Dice esto: hoy día todo parece llevar en su seno su propia contradicción. Vemos que las máquinas, dotadas de la propiedad maravillosa de acortar y hacer más fructífero el trabajo humano, provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. Las fuentes de riqueza recién descubiertas, ojo, se convierten, las fuentes de riqueza recién descubiertas, por arte de un extraño maleficio, en fuentes de privaciones. Y sigue más adelante. El dominio del hombre sobre la naturaleza es cada vez mayor. Pero al mismo tiempo,
el hombre se convierte en esclavo de otros hombres o de su propia infamia. Hasta la pura luz de la ciencia parece no poder brillar más que sobre el fondo tenebroso de la ignorancia. Todos nuestros inventos y progresos parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, mientras que reducen a la vida humana al nivel de una fuerza material bruta. Repito, discurso en la fiesta de aniversario de People's Paper en abril 14 de 1856, ya hace como 70 años, ¿cierto? Y de alguna manera pues estaba anticipando esos efectos que estamos viendo ahora. De todas maneras se veían, pero a una escala todavía muy pequeña, pero pues han aumentado en órdenes de magnitud. Hay un pensador latinoamericano que ustedes conocen muy bien, que anduvo en la teología de la liberación, o está en la teología de la liberación, y que los anteriores papas prácticamente lo excomulgaron, y que ha pensado mucho este tema del problema ambiental, lo que está pasando con la Pachamama, como le decimos en nuestra jerga latinoamericana autóctona. Es Leonardo Boff. Y recientemente, bueno, no tan recientemente, pero en abril de 2006, en un periódico cuyo nombre dice de qué se trata, Rebelión, en el artículo titulado El camino más corto hacia el fracaso, nos decía el obispo Boff, brasileño: una naturaleza devastada y un tejido social mundial desgarrado por el hambre y por la exclusión anulan las condiciones para reproducir el proyecto del capital dentro de un nuevo ciclo. Todo indica que los límites de la Tierra son los límites terminales de este sistema que ha imperado durante varios siglos. El camino más corto hacia el fracaso, de ahí la cita del artículo, de todas las iniciativas que buscan salir de la crisis sistémica es esta desconsideración del factor ecológico. No es una externalidad, porque así la llama el capitalismo, el neocapitalismo, no es una externalidad que se pueda tolerar por ser inevitable. O lo situamos en el centro de cualquier solución posible, o tendremos que aceptar el eventual fracaso de la especie humana. Ojo, tendremos que aceptar el eventual fracaso de la especie humana. Es una pregunta inquietante. Él dice, o tendremos que aceptarlo. Yo digo, ¿tendremos que aceptarlo? La bomba ecológica, esto es muy importante, la bomba ecológica es más peligrosa que todas las bombas letales ya construidas y almacenadas. Quiero terminar esta introducción a la presentación, aunque ya en principio no me quedaría mucho tiempo y no he empezado la presentación. Se debe pues un poquito a que iniciamos tarde, pero sí, todavía vamos a tomarnos unos minutos de la discusión. Mi charla no iba a ser en la parte central alrededor de lo que se opina desde el marxismo y el neomarxismo y desde esos puntos de vista progresistas como los que he leído. Hay otros puntos de vista progresistas que también vale la pena tener en cuenta. Aunque no voy a alcanzar, por supuesto,
los que ven que estoy leyendo de un libro, este libro que no cito en mi charla, es de Renán Vega Cantor, que seguramente muchos conocen, un gran pensador. En ocasiones no estoy de acuerdo con sus críticas a los avances tecnológicos y demás. O sea, es cuestión de ponerse de acuerdo sobre los puntos esenciales, porque siempre va a resultar imposible ponerse de acuerdo en todo, y eso es lo que se desprende de la discusión de ayer. Y el libro que recomiendo, a pesar de no estar de acuerdo con todo, El Capitaloceno, Crisis Civilizatoria, Imperialismo Ecológico y Límites Naturales. Imperialismo ecológico. Qué interesante. Pero hay una persona que, como Carl Sagan, a nivel cósmico, tiene un gran reconocimiento por los programas que impulsó desde la BBC. Ya no está más ahí, pero todavía vive. Y se llama David Attenborough. Attenborough escribió el año pasado un texto precioso que no dudo en recomendar. Tal vez no lo vean ahí, pero tal vez en la presentación que la podría dejar, o dentro del texto que todos hemos prometido que vamos a dejar, van a poder verlo. El texto que ya está traducido al español por Dracontos se llama, en español, Una vida en nuestro planeta. En inglés creo que tiene un título ligeramente distinto, pero eso no tiene mayor importancia. Sí, también, A Life on Our Planet. Y tiene un subtítulo, Mi testimonio y una visión para el futuro. Attenborough empieza describiendo lo que pasó en Chernóbil. Porque muchos dicen, o suelen decir, que ha sido la experiencia más dolorosa de la humanidad, el mayor desastre. Un desastre nuclear que fue todavía mayor que el de Hiroshima y Nagasaki. Para resumir, él termina señalando que no, que eso no es cierto. Y termina esencialmente diciendo lo mismo que escuchábamos de Leonardo Boff. ¿Recuerdan? Cuando nos dice, lo repito, la bomba ecológica es más peligrosa que todas las bombas letales ya construidas y almacenadas. Entonces, la posición de Attenborough, que yo comparto, es esta bomba de tiempo, esto que se está desarrollando paulatinamente, porque no es una bomba de tiempo que vaya a explotar de repente. No. Los que están en la literatura, yo conocí esto a través de William Ospina, conocen seguramente el libro de El fin del mundo como obra de arte. ¿Me recuerdas? ¿Sabes? ¿La has escuchado? Ahora se me fue el nombre del autor, pero es bien reconocido, es fácil encontrarlo. El fin del mundo como obra de arte. Y él entonces, de alguna manera, propone ese esquema nuclear como uno de esos fines del mundo. Pero ciertamente no. Es esta que llama Boff una bomba de tiempo, pero que en realidad es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Y aquí entonces quiero advertirles de otra cosa. Y ahí es una de las diferencias con,
con Renán Vega Cantor. Rafael Argullol, exactamente. Excelente libro. Desde el punto de vista literario y también desde todo lo que significa metafóricamente. Renán Vega alega que hay que llamarlo capitaloceno y no como lo llama David Attenborough o como lo llaman otros autores que voy a citar en los pocos minutos que me quedan. El antropoceno. El antropoceno, para los que no han escuchado la palabra, fue introducido por un premio Nobel de química que compartió con Gerardo Molina, mexicano, el otro no me acuerdo ahora el nombre, pero Klotzer, de Estados Unidos, ahora no recuerdo de qué universidad estaba, tal vez de Columbia, no estoy seguro, con Molina y otros, en 1995 o algo así, o antes, compartió el premio Nobel por su contribución a esclarecer el problema de los fluorocarbonados que estaban destruyendo la capa de ozono. Adicional a la capa de que llaman de dióxido de carbono, que en realidad hay que contar todos los gases de efecto invernadero, el óxido nitroso, el metano, también los fluorocarbonados y muchos otros gases de efecto invernadero que se acumulan en esa capa que llaman de dióxido de carbono, que es la que de alguna manera controla la temperatura, que si no hay, pues simplemente esto no sería eso, todo el calor que llega del sol se escapa y entonces esto sería demasiado frío, pero cuando es demasiada, entonces al contrario, el efecto invernadero, ¿verdad?, deja que se acumule demasiado calor. Ese es el efecto simple, ¿verdad?, pero las cosas van mucho más allá. Y entonces empieza lo que se llama el global warming, calentamiento global, o cambio climático, o crisis climática. La gente no se pone de acuerdo sobre eso, ¿cierto? Pero en esencia estamos hablando, ustedes entienden, de lo mismo. Y por supuesto, eso es causado por tantísimos factores que tienen que ver con la crisis ambiental. O sea, un efecto alimenta al otro. Por un lado, estamos produciendo con los combustibles fósiles, ¿verdad?, el carbono y el petróleo, más gases de efecto invernadero, no solamente CO2, sino que a la par que aumenta la temperatura, que es indudable que ha estado aumentando, el IPCC, IPCC son las siglas en inglés de el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que en principio se reúne desde hace ya varios años, cada año. El año pasado no se había reunido, antepasado, perdón, pero en el 21, dio un informe verdaderamente alarmante, el IPCC 26, en donde claramente se muestra que es esta especie la que está causando el problema. ¿Y dónde está mi diferencia con Vega Cantor? En que esto viene de tiempo atrás. Pero claro, o sea, viene desde que se empezó a manejar equivocadamente la ganadería, desde que se empezó a manejar en forma equivocada nuestra tala de bosques y de selvas. Y se sabe, y esa era una de las cosas que pensaba mencionar, pero queda tal vez para el texto que va a quedar escrito, porque nos recomendaron pensar sobre la pandemia. Pero el origen de la pandemia, esas enfermedades o zoonóticas que llaman,
Eso está perfectamente claro para la ciencia, que tenemos una enorme cantidad, millones de virus en esas especies vivas que se han refugiado o que más bien viven en la selva y que hay que dejarlas allá porque esa es su vida, pero que por el maltrato entonces ya sabemos que se han propagado, ¿verdad? Ha habido muchísimas ocasiones, esta no es la primera, pero esta ha sido indudablemente la de efectos más desastrosos. En fin, podría seguir hablando sobre eso, pero no. Pero esto viene desde, realmente casi se diría, desde esa civilización que nació enferma, la civilización occidental, como la llama precisamente Maldonado. Y quiero terminar este comentario con una noticia o qué sé yo, una chiva, me estoy chiviando yo mismo. Yo tengo un curso que se llama Cuántica para Todos y para Todo, con Maldonado, escribimos un texto que ustedes van a ver, se pensaba que venía para esta reunión, pero desafortunadamente no salió. Que habla sobre esos temas, porque hoy se habla, y esta es la parte tal vez introductoria, de no solamente de física cuántica, se habla de química cuántica, la química toda es cuántica, se habla de biología cuántica y por supuesto la astrofísica. Cuando miramos a nivel planetario, pues el origen del universo no se podría entender sin esa ciencia que es la cuántica. Y a esa ciencia revolucionaria es a la que se refería Maldonado ayer, ¿cierto? Porque la otra ciencia, la clásica, realmente desconoce la mayor parte de las cosas que estamos mencionando y, por supuesto, desconoce sobre todo la integración que hay entre todo esto que estamos mencionando. Es decir, separa lo de la vida de otras cosas que llama sin vida y así por el estilo. Y esa concepción equivocada de la civilización occidental es uno de los males que padecemos. En fin, ahora sí, si le pones F5, de pronto podemos avanzar. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya dijeron, pues yo soy profesor de la universidad. Se nos ocurrió un nombre muy bonito. Si te regresas a la anterior diapositiva, ese nombre, Winaima, es de los… ¿Alguien me podría decir quién es? ¿A qué? ¿Es un nombre indígena? No lo van a decir. Es una especie en extinción, que ya quedan unos pocos centenares de huitotos. Y por algunas circunstancias que no voy a entrar a contar ahora, yo tuve oportunidad de contactarlos y pedirles autorización para utilizar tan bello nombre, y me parece extraordinario, Winaima. Es una especie de deidad, aunque ellos no lo llaman así, es el… la esencia que sale del agua, y hay muchas otras historias, leyendas, ¿verdad?, alrededor de este personaje de mil caras que se llama Winaima. Pero en esencia representa el conocimiento y representa además otra cosa muy importante que mencionó Carlos Eduardo ayer, la sabiduría. Conocimiento no es sabiduría. Ser sapiens no es. O sea, si nosotros somos sapiens, entonces no tenemos nada que ver con la sabiduría, porque eso que hemos practicado desde que surgió la civilización occidental no es propiamente sabiduría. Claro, hay que reconocerle a los aportes que hicieron, no faltaba más, pues mucho antes de los griegos, pero los griegos antiguos, y hay que reconocer los avances de la ciencia y todo aquello. No lo estoy negando, esa fue una de las diferencias, les dije, con Beca Cantor. Sigamos avanzando entonces, pero es bonito que sepan ustedes que ese nombre vino de allá, porque apoyamos a niños y niñas de bajos recursos, como una ONG, que de otra manera no podrían desarrollar su talento y su creatividad. Pero
Yo me refería a las nanotecnologías y hay, perdón, a las tecnologías convergentes y mencioné la nanotecnología, pero hay también biotecnologías, hay infotecnologías y hay cognotecnologías. Y tal vez la nanotecnología es la que logra, de alguna manera, hacer la implicación entre todas, pero no vamos a hablar de esto. Digo que si estos avances que se pudieran hacer en estos campos, que son de frontera, sería una ciencia revolucionaria, como la llama Maldonado, se pusieran al servicio realmente del ser humano y no de las multinacionales, no a la esclavitud de esa inteligencia humana que esté desarrollada o no, pone la fuerza de trabajo, así sea en el capitalismo cognitivo, o sea, que le dan a todos la posibilidad de desarrollar. Pero, en fin, el tema de la educación tal vez lo alcance a tocar más adelantito, si no, pues no importa, en la parte escrita que quedará de estas memorias la podrán ver. Pero ciertamente hay que pasar de esa visión económica de la economía a lo que es la visión ecológica de la economía. ¿Y por qué? Porque resulta que las dos raíces son, la raíz es la misma: eco, oiko, casa, vivienda, morada. Y entonces, cuando se dice el cuidado de la casa, que es la economía, el manejo de la casa y la ciencia para la ecología, la ciencia para manejar esa morada, que es entonces el planeta, si lo quieren mirar de otra manera, pues entonces no tiene por qué haber un divorcio entre las dos, ¿verdad? Y bueno, aquí era una cosa que podemos pasar muy rápidamente. Nosotros tenemos un problema de paz muy espantoso, pero si sigues avanzando muy rápido, esta frase de Montessori me parece genial. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. Se educa para la competencia, que es el principio de cualquier guerra. Y cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios, ese día estaremos educando para la paz, lo dice esta señora educadora. Y pues eso se aprende cuando se brinda una educación que sea no para el trabajo, sino para la convivencia primordialmente. La educación para el trabajo vendrá después, ya al final, cuando cada uno vaya a hacer su aporte a la sociedad, no importa qué sociedad, capitalista o si comunista, cuando pudiéramos lograr ese ideal de Marx, en fin, no importa, o un nuevo capitalismo que pudiera llamarse humano. Pero ahora sí, llévamela despacio, porque prometí, y casi que estamos a punto entonces de terminar, porque tenemos que hacer una pequeña discusión, ¿cierto? Yo les decía, una nueva economía desde las otras ciencias, e iba a empezar, avanzaron muy rápido, pero no importa, está bien, ciencias de la Tierra. O sea, estas son denominaciones que se dan de conjunto, y ahí aparecen ciencias de la vida como si estuvieran separadas de las ciencias de la Tierra. Y al otro lado, por ejemplo, hay una academia colombiana que se llama Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, como si fueran diferentes. Y entonces resulta que luego hay unas ciencias humanas y sociales. Y entonces yo me pregunto si es que las ciencias naturales son inhumanas, o si las ciencias o si es que las ciencias hay otras ciencias que son sobrenaturales, ¿verdad? En fin, estoy mirando desde una perspectiva más humanística, ¿verdad? Pero resulta que ahora hablamos, y ese es el tema entonces que rápidamente voy a abordar, de las ciencias de la complejidad. Y a las ciencias de la complejidad
podríamos agregarle unas ciencias que son muy importantes, bueno, las políticas económicas. Cuando se habla de economía en general, se está hablando es de políticas económicas, porque así como la presentan desde hace ya bastante tiempo a las ciencias económicas, ¿cierto? No podemos llamarlas como ciencias, serán otra cosa. Y la política, pues sí, hay ciencias políticas, pero la política como se maneja no es una ciencia. Y la más importante de todas debería ser lo que se llama las ciencias de la educación. Pero para las ciencias de la educación resulta que nosotros tenemos otras cosas muy importantes que son las ciencias cognitivas. Y eso, como ustedes ven, está emparentado con lo que llamaba las cognitecnologías, que apuntan en la dirección de la inteligencia artificial. Entonces, como ustedes ven, hay todo un ramillete de ciencias que deberían alimentar a la verdadera economía cuando pretendiera presentarse como una ciencia que tiene en cuenta todos los factores. Entonces, esto es únicamente para provocarlos, si quieren, ¿verdad? Y entonces, yo he llamado a esto, que es ese texto que tenemos en preparación, Una nueva economía desde las otras ciencias, con un subtítulo, Tal vez no sea el fin de los tiempos, repitiendo el texto de Argullol, ¿verdad? Como se anuncia en obras supuestamente apocalípticas de distinto origen, pero sus efectos perversos, los que habría que evitar a toda costa, afectarán negativamente, ojo, a más de 2/3 de la población del momento. Más de 2/3, sin exageración. Más de 6.000 millones de personas hacia 2100. Ah, bueno, ahí está el texto. De seguir las cosas como van, solo dos grupos de personas podrían ponerse a salvo de la hecatombe mundial o global. Lo digo con dudas. Los que detentan el poder en sus distintas formas, porque dinero es poder, y los que estén preparados para trabajar en un medio dominado por la inteligencia artificial, es decir, los que mediante la educación han desarrollado su inteligencia, han desarrollado su talento, han desarrollado su imaginación, han desarrollado su creatividad, lo que yo llamo los TIC, por encima de esas que nos venden como las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Fíjense, el talento, el ingenio y la creatividad son los TIC que hay que desarrollar en los niños desde temprana edad, pero hay que desarrollarlos a la forma de Buinaima, porque no les dije toda la historia. Buinaima, ese ser legendario, es el del que representa el conocimiento y la sabiduría para el beneficio. La sabiduría es utilizar el conocimiento para el beneficio humano. La sabiduría no es erudición. En fin, de todas maneras, porque pues al dinero es poder, hay que oponer el saber es poder, pero el saber desde la sabiduría, ¿cierto? No solamente desde el conocimiento. Bueno, yo creo que realmente con esto podría, no voy a citar aquí, ya la diferencia entre capitoliceno o antropoceno, si quieren es puramente, si quieren llamarla de otra manera, no importa. Mi alegato es que desde antes del capitalismo, ¿verdad?, ya veníamos atropellando el planeta, y sobre eso hay argumentaciones muy fuertes que en la literatura que les suministre podría decirse. Y entonces, para señalar nada más, cuando se habla de la economía del medio ambiente, se está hablando de aprovechar el medio ambiente para
el beneficio de los capitalistas. Pero cuando se habla de la economía ecológica, se está hablando de otra cosa. Se está hablando de una economía respetuosa con el medio ambiente, teniendo en cuenta que somos una especie cada vez mayor y que también tenemos que ponerle límite a ese crecimiento y todo lo demás, temas que por supuesto no alcanzo a discutir. Pero ya, si quieren, yéndome a un autor que ustedes conocen, o espero que conozcan, ha sido uno de los, de los economistas heterodoxos, Thomas Piketty, ¿verdad? Un reciente libro, en español ya está, del año pasado, habla de una breve historia de la igualdad, y entonces, muy resumido, cuando él habla de la igualdad, entonces habla de que ha habido un camino hacia la igualdad. Y casi que aquí estoy poniendo fin, ¿verdad? Porque tenemos que discutir. Todos dirían, no, lo que ha crecido es la desigualdad. Y en parte es cierto, pero no debemos desesperar. Si bien, como él lo reconoce en un texto anterior, Capitalismo Siglo XXI, creo que es su obra, en donde señala, ahí empieza a señalar cómo el 1% de la población se apoderó del 99% de los recursos, y entonces ese otro 99% tiene que vivir con el 1%, ¿verdad? Más desigualdad no puede haber. Pero en fin, a él lo llaman el economista de ese tipo de cosas, especialista en desigualdad, lo titula la presentadora. Y bueno, yo simplemente ya paso por encima estos temas. Yo simplemente quiero decirles que la economía, esto me lo salto, la economía es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los economistas. Estos diagramas ustedes los conocen, de oferta y demanda, y estaba pensado para otras cosas. Si nos remontáramos a Aristóteles, aquí está el final. Si nos remontáramos a Xenofonte, a Aristóteles, que tenían otra perspectiva muy distinta de la economía. Aristóteles distinguía entre la economía y la crematística, y no voy a entrar ahora en consideraciones de cuál es la diferencia, a menos que alguien no lo sepa y entonces podamos aclararlo en la discusión. Pero los dejo entonces, para no alargar ya más, iba a hablar de alguno de estos textos, pero los dejo con estas referencias de economistas heterodoxos. Uno de ellos es Barclay Rosser, él está en James Madison. La otra es Kate Raworth, que está en Oxford y Cambridge. Y el otro es Ha-Jun Chang, también está en el Reino Unido, creo que es en Cambridge, no estoy seguro. De todas maneras, el texto de Ha-Jun Chang está traducido al español y se llama, ya no es economía, una guía para el usuario, que es como de 2014, sino es más reciente, economía para el 99% de la población. Y Kate Raworth escribe Economía de la Dona en 2017, pero en realidad este fue un proceso de 5 o más años, tal vez 7, desde cuando ella empezó a pensar en lo que se llamó Río más 20, ¿cómo se llamó? La reunión de Río del 92. El Río más 20, pues quiere decir en 2012, ¿cierto? Y entonces empezó a discutir con otras personas la nueva economía. No alcanzo a hablar sobre esa nueva economía, pero simplemente para decirles, en la economía de la dona, nosotros estamos dentro de la rosquilla, y por dentro estarían lo que se parece de alguna manera a los objetivos de desarrollo sostenible, que no se han logrado la mayoría de ellos, por supuesto, y para afuera todas las amenazas como las que he mencionado, de la crisis climática, de la acidificación de los océanos, de la deforestación, todas esas cosas
cada una de ellas pues de alguna manera medible, y eso entonces sería la economía de la dona, y pues ya definitivamente pues con la tardanza en empezar, y porque tal vez era demasiado, el de Barclay-Russell fue Fundamentos y aplicaciones de la economía de la complejidad, pues es un texto ya con modelos matemáticos que tiene en cuenta muchos otros factores, y simplemente menciono, él habla de las 4C, a saber, el caos, la criticalidad, bueno, ahora se me fue la otra, pero aparte de todo eso, hay una cantidad de factores minúsculos que forman la gran tienda, la llama él, la gran tienda con muchas cosas que hay que meter de todas maneras para poder dar cuenta de una economía que se precie de ser una ciencia. Mientras tanto, pues, bueno, ojalá fuera en el sentido del arte del buen manejo de la casa, pero a la postre que se ha convertido en el arte de engañar a ese 99%, ¿verdad?, por parte de ese 1%. Yo creo que dejamos ahí, Filip, para hacer alguna discusión, atender algunas preguntas y de repente, pues, algunas críticas, por supuesto, perfectamente válidas. Una cosa importante de este evento es que hay que tener en cuenta a los individuos y a las organizaciones. No alcancé a referirme, pero Kate Raworth menciona a una estudiante de economía que empezó en 2008. Ella es de origen coreano. Ahora se me olvidó el nombre completo, pero su apellido es Yuan, y después de sus frustraciones, porque ella empezó en 2008, y ustedes recuerdan que en 2008 fue esa tremenda crisis financiera. Esto me da pie para hablar de otro personaje que seguramente algunos de ustedes han oído mencionar, Manfred Max Neef. Max Neef, un chileno de origen alemán, en la Universidad Austral de Chile, terminó, murió hace unos 3 años, creo, o poco antes. Recibió el premio Nobel de Economía, que se llama Alternativo, o sea, un rebelde a la economía. Y Manfred Max Neef se encontró con un físico que se llamaba Philip Smith, que por culpa del macartismo en Estados Unidos tuvo que refugiarse primero en Brasil y después en Holanda. Terminó siendo holandés. Y cuando se lo encontró Manfred Max Neef, como en 2005, entonces empezaron a trabajar en un texto que finalmente se llamó, lo recomiendo, Economía desenmascarada, la economía desenmascarada. Y fue el primer texto, yo había conocido a Manfred Max Neef un poco antes, pero fue el primer texto cuando lo descubrí hace pocos años, reconozco, ¿no?, cuando lo escribieron. Empecé a ver que efectivamente los sustentos científicos de esa economía a la que he criticado parten de esa mecánica de la física que no puede ser válida cuando se extrapola de esa manera a la economía. Una de las cosas, no vamos a discutirlo aquí, es que no tiene en cuenta la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, el aumento de la entropía, que es una de las cosas que se discute dentro del esquema de la economía de la dona. Pero sobre esto pues hay mucha literatura y aquí no alcanzamos a referirnos. Pero para aterrizar, esos ingredientes no son computables. O sea, cuando se habla de complexity economics, ahí esa parte no es computable, y entonces tenemos que recurrir precisamente a lo que llamamos la sabiduría para poder obrar con prevención, con
con sabiduría, ¿cierto? Con cuidado, teniendo en cuenta lo que nos está amenazando, pero teniendo en cuenta que necesitamos de todas maneras sobrevivir en el planeta. Claro, no me cabe duda, algún día este planeta, no el planeta mismo, pero la mayor parte de la vida como la conocemos, y empezando por nosotros mismos, tendremos que desaparecer, pero aquí con lo que estamos haciendo, estamos acelerando tremendamente eso, y esas individualidades y esas organizaciones son las que permiten. Y para terminar con un comentario, esta coreana que mencionaba lidera un grupo a nivel internacional que se llama Repensando la Economía, Rethinking Economics, Repensando la Economía. Es todo un movimiento revolucionario, llamémoslo así, que empezó en Boston cuando había un congreso en 2015, creo, de la Sociedad Americana de Economistas. Entonces salieron los estudiantes a las calles a protestar, etcétera, un movimiento mundial, ¿verdad?, que les puso de presente que efectivamente esas asociaciones de economistas estaban haciendo lo peor del mundo. Inmediatamente hace un énfasis en lo cognitivo, ¿sí?, cosa que me preocupa mucho, porque la educación se ha montado sobre el caballo de lo cognitivo, despreciando en la educación misma todas las áreas que tienen que ver con la creatividad, la imaginación y la educación del cuerpo. Por eso en primaria y en preescolar, en nuestras instituciones escolares, no se promueve el arte, la danza, el teatro, sino que se privilegia esos contenidos cognitivos y que van a permitir supuestamente un mejor desarrollo de lo cognitivo. Entonces, no seguimos reduciendo el papel mismo de la educación cuando le exacerbamos lo cognitivo, pregunto. Claro, definitivamente, si se quedara únicamente con la parte cognitiva, estamos perdidos. O sea, no hemos hecho absolutamente nada. Y creo que te decía ayer, Bertrand Russell, matemático, filósofo de los más brillantes que han existido, también no le dejaron dar conferencias en una universidad en Estados Unidos por sus posiciones bastante críticas. Decía que el arte es la primera forma de conocimiento, y lo vemos porque esas esculturas de Vogelhert de hace 40.000 años, o lo que vemos en Chiribiquete, que según dataciones recientes debe de tener más de 15.000 años. Algunos le llaman la Capilla Sixtina, pero fue muy anterior a la Capilla Sixtina, pueden ser 20.000. Entonces, ahí está el arte. Y el arte nos lleva a una cosmovisión del mundo. Y ciertamente uno de los grandes errores del Ministerio de Educación en Colombia, que todavía no corrigen del todo, ni siquiera han empezado a corregirlo bien, fue haber eliminado el arte en la educación de la básica primaria. Eso fue un error garrafal. O sea, lo que más hay que incentivar es el arte, porque desarrolla la creatividad, como lo dije también hace un momento. Entonces, cuando hablo de las ciencias cognitivas, porque hablaba de las ciencias cognitivas, estoy hablando en general de muchas otras cosas que pasan por las neurociencias y pasa por muchos otros esquemas que terminan desarrollando en última, si quieres, de una mayor manera, si lo quieres, esa inteligencia artificial. No se puede quedar en eso. Esas ciencias cognitivas tienen que tener en cuenta, perdonen la cacofonía, a ese ser humano sentipensante, que definitivamente no es solo pensante, que es de donde proviene el error cuando heredamos de los griegos pues solamente la razón, y cuando en la economía se impone el sistema, el esquema supuestamente racionalista. Entonces, para terminar, en el esquema de Winaima, lo que nosotros pensamos que hay que hacer es generar un nuevo ethos cultural, generar nuevas formas de sentir, pensar y actuar.
Eso pasa por una educación, pero no por la educación que está diseñada para el trabajo, definitivamente. Gracias por tu pregunta que me permitió aclarar el asunto. Vamos a hacer un receso de 20 minutos y regresamos con el profesor Álvaro Sanabria y su conferencia Geopolítica y Nuevas Formas de Acumulación. Vamos a continuar con la segunda conferencia del Foro Internacional hacia la Reconstrucción de un Pensamiento Crítico, Postpandémico y Postcapitalista. Invitamos a las personas que están todavía por fuera del salón a que nos acompañen para escuchar la segunda ponencia de hoy en la mañana. El título de la ponencia es Geopolítica y Nuevas Formas de Acumulación, presentada la ponencia por el profesor Álvaro Sanabria, profesor de la Universidad Distrital, aquí en Bogotá, economista de la Universidad Nacional, con maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y Teoría Económica y estudios doctorales en Movimientos Sociales y Políticos de América Latina. Álvaro es de la casa, de abajo, autor, colaborador de tanto el periódico Desde Abajo y Le Monde Diplomatique, edición Colombia, y compañero del consejo de redacción de ambos periódicos. Bienvenido, Álvaro, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Philip, por la presentación. Y buenos días a todas y a todos. Espero, pues, que nuestro diálogo hoy nos deje algunos elementos, pues, para la discusión en esta situación crítica que vive el mundo en general y nosotros en particular, con nuestras coyunturas y con este hecho de violencia generalizada, que como veremos parece ser uno de los hechos estructurales que acompañan a este mundo y que en la medida de lo posible ojalá los movimientos sociales pudieran colocarles algún freno. Sonia. Bueno, como ustedes vieron, pues la charla lleva la denominación de geopolítica y nuevas formas de acumulación. Y lo primero que tenemos que, o sobre lo que tenemos que llamar la atención, es sobre la misma denominación de geopolítica, porque recientemente en los movimientos de izquierda, movimientos progresistas, como se les quiera llamar, se ha dado un debate alrededor de las visiones desde lo geopolítico. A quienes lo plantean o lo planteamos desde esa perspectiva, obviamente desde puntos de vista distintos, desde aristas diferentes, parece que se les introduce el adjetivo de campistas y se les considera, pues, herederos de la Guerra Fría. ¿Y campistas por qué? Porque dicen que toman partido por uno de los campos, y herederos de la Guerra Fría porque dicen que se quedaron mirando, pues, digamos, las simpatías por el campo del socialismo real y el del capitalismo, mundo libre, como les decían algunos, y que supuestamente esas personas siguen, o seguimos, no creo que sea así, pero toca esperar al juicio, embarcados, pues, digamos, en esa vieja y anacrónica disputa. Yo quiero comenzar señalando un poco algunos cambios que han venido sucediendo, digamos, en la macroestructura, ¿no? Cuando uno mira la macroestructura, no es porque quiera explicar todo desde la macroestructura, pero la macroestructura y el contexto me parece que nos dan algunas luces sobre algunas cosas, ¿no? No se trata de explicar el color de una uña tampoco desde, pues,
la gran visión. Pero la gran visión sí creo que, repito, nos permite algunas perspectivas. Si ustedes miran ahí, pues, y los que tienen algunos años, se acordarán del famoso G7, que ahorita está en alguna medida reviviendo. El G7, pues, para los que de pronto son más jóvenes y no tengan una información detallada, era el grupo de las 7 economías industriales más grandes, ¿no? Lideradas por Estados Unidos, acompañadas de América por Canadá, sumado Japón de Asia y los 4 grandes de Europa, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. Resulta pues que ese G7 se convirtió en G5 si miramos que ya los 7 no están en los 7 primeros lugares, sino que 2 de ellos salieron y que esos puestos los ocuparon 2 países asiáticos. China, pues, que está en términos de producto en el segundo lugar, y la India, que hoy la ubican en el 6º lugar en términos de volumen de producción. Pues bien, lo que sucede es que el G7 ahorita se ha querido revivir. Vocera de la Secretaría de Estado norteamericano llamaba la atención que ese grupo todavía representa casi la mitad del Producto Interno Bruto, lo que no quiere decir que sean mentiras. Como ustedes ven ahí, representa el 44,2% del Producto Total. Sin embargo, si uno mira el comportamiento, encuentra que desde el año 71 acá, su participación ha pasado del 61 a ese 42. Es decir, que realmente estas 7 economías que constituyeron el mundo occidental han ido cediendo terreno y cediendo terreno de forma significativa. Bueno, sin embargo, hay un hecho que en mi opinión es mucho más importante, porque al interior pues del famoso G7 se presenta una asimetría significativa en el hecho de que los Estados Unidos de Norteamérica ha seguido representando más o menos el mismo porcentaje del producto a nivel mundial, entre el 22 y el 24% más o menos. Sin embargo, si uno mira las otras 6 economías que acompañan en ese mundo occidental que lideraba el mundo en su totalidad, encuentra un dato bastante curioso como ese que ven ustedes ahí en el gráfico de la izquierda, el G7 sin los Estados Unidos, y como ustedes pueden ver ha pasado del 41 casi al 20%, es decir, han perdido la mitad de la participación. Mientras que al interior del grupo, los Estados Unidos de Norteamérica ha elevado pues su presencia y su importancia de una manera significativa. Hay casos que uno podría llamar de pronto casi dramáticos, ¿no? Como es el caso del Japón, que ustedes ven en la curva de azul del lado derecho, con una caída significativa, ¿cierto? Desde la década de los 90 hasta acá, que prácticamente le ha representado en las últimas 3 décadas un estancamiento completo y una pérdida de participación y peso significativo en la economía mundial. Pasa. Bueno, el caso es que, en mi opinión, buena parte de las problemáticas se suceden de alguna manera por la necesidad quizá del gran hegemón de conservar el poder y de entender, porque estoy seguro que lo entienden claramente, que sus socios cada vez alcanzan unas posiciones de debilidad mayores. Si ustedes miran esa cifra de la izquierda, encuentran que Europa es el continente pues que importa prácticamente todo, ¿no? Se estiman 3 toneladas per cápita al año. Y si uno mira, es total y absolutamente dependiente, en el caso, por ejemplo, de los metales. En el caso de una parte del consumo energético, que es el del gas, que está generando ahorita una serie de inquietudes, ustedes ven que Alemania depende, pues, en este caso particular, del gas ruso, única y exclusivamente si miramos el gas de una de las
oferentes en el 62%, países como Austria depende del 70%, Polonia el 64%, si uno mira países más pequeños como Grecia, dependen el 96%. Cuando se miran las cifras, por ejemplo, de caucho y de otro tipo de materiales, de la dependencia de Europa, encuentra uno realmente que es un continente y es una serie de países artificiales, si se quiere. Artificiales en el sentido que dependen de todo, para buena parte, obviamente, ellos la fabrican, pero sobre la base de materias primas que traen del resto, de parte de Europa y del resto de los continentes, fundamentalmente. Cuando uno mira la dependencia que tienen de África, es enormemente grande, ¿no? Y sin embargo, le hacen un favor a las personas cuando dicen recibirlas, cuando son ellos realmente los que tendrían que vivir dando las gracias por ese hecho. Pues bien, yo creo que aquí se retrata un poco la situación de tensión actual que se vive en el mundo entero. Y se vive precisamente porque los socios del antiguo G7 manifiestan en uno de sus polos, que es el polo mayoritario en términos numéricos, es decir, el grupo que podríamos llamar de los seis, están adoleciendo, padeciendo de una debilidad cada vez más creciente y de una irrelevancia que podría darse en el futuro, ¿no? Si uno mira la vulnerabilidad de Europa y los estudios de Europa, si uno fuera europeo, yo viviría realmente asustado. Bueno, eso tiene su explicación en la otra cara de la moneda, que todos ustedes conocen, ¿no? Y es, digamos, el crecimiento acelerado que ha tenido Asia y fundamentalmente la China, que ustedes ven pasó de una participación en 1991 del 2,3% al 21 de 23,7% en el Producto Interno Mundial. Y si ven este mapa de arriba que es, representa la situación del año 2000, en el cual en azul están coloreados los países que tenían como socio principal a los Estados Unidos, y en rojo los que tenían como socio principal a la China, prácticamente era solo el mismo. Ya en el 2018, que es el año de construcción del mapa de abajo, ustedes ven pues que en rojo, es decir, los países que ya tienen como socio principal desde el punto de vista económico a China, se ha extendido de una manera bastante importante. Entonces, si uno interpreta la realidad como el intento de sustento del hegemón, creo yo que seguramente no es meterse en la idea de los campistas, pero bueno, eso lo dejamos a juicio de los demás. Bien, si uno mira, digamos, lo que es la interacción entre las naciones en el mundo y fundamentalmente el juego entre los grandes, uno empieza a entender la necesidad de los Estados Unidos de estar relacionado con el otro lado del Atlántico, ¿no? Alfred Thayer Mahan, pues ya había sido claro, decía que desde la perspectiva que se abría para el capitalismo con la segunda revolución industrial, los Estados Unidos debía considerarse como una isla, pues nosotros los vecinos no jugábamos en las grandes ligas y no podríamos representar ser socios importantes, que tenía que saltar el Atlántico y él obviamente consideraba que para eso, en el momento en que escribe, creo que el texto, sí, el texto es de 1890, el transporte marítimo, que sigue siendo fundamental, ¿no? Toda la carga realmente se transporta casi en el 90% toda por los mares, decía que los norteamericanos deberían afirmarse como talasocracia, es decir, como imperio marítimo. Y en ese sentido, pues, digamos que lo que es la fundación del atlantismo arranca en ese momento desde ahí, curiosamente atacando en 1898 a un país europeo, ¿no? A España, pues, digamos, para radicarlo de su etapa colonial en América y imponerse, pues, como ustedes saben, con lo que fue la invasión a Cuba en esa etapa, como el amo, pues, de esta parte del continente.
Bien, ese elemento es un elemento que se ha ido acelerando con el tiempo. Si uno mira la economía norteamericana de la segunda posguerra, ¿cierto? Y sobre todo y fundamentalmente a partir de los años 60, encuentra lo que muchos analistas, creo, consideran como keynesianismo militar, es decir, que el gasto militar se convierte en un elemento fundamental de la demanda, en un dinamizador de la industria y en este caso particular, uno podría decir que exitosamente, digamos, en el centro donde tiene la evolución tecnológica su nicho. Entonces, el complejo militar industrial del que se habla, a veces se habla estrictamente en términos ideológicos, no es una industria cualquiera, ni es tratar de sesgar las cosas, llevarlas por el lado negativo, decir pues que la industria militar y el gasto militar se han ido constituyendo lentamente en lo que viene ocupando los espacios del gasto en el resto de sectores, en buena parte de las economías llamadas desarrolladas. Si ustedes ven ahí, tenemos prácticamente que el gasto militar en el mundo se dobla desde el año 2000 al 2020, ¿no? En el año 2000 tenemos aproximadamente un gasto de $1 billón y ya en el 2020 sumados esos gastos más o menos se estiman en 2 billones o cerca a los 2 billones. Los Estados Unidos de Norteamérica pues está gastando un presupuesto entre 700 mil millones y 800 mil millones, solo Estados Unidos, pues que obviamente supera con creces a las demás economías del mundo en este tipo de gasto. Entonces, ahorita con el impasse que se sucede en Europa, se está obligando a algo que Trump ya les señalaba a los países europeos, ¿no? Les decía que por lo menos deberían gastar el 5% de su PIB en gastos militares, y eso tiene que ver obviamente con el hecho de que buena parte de esa compra seguramente sería para fortalecer la industria norteamericana. Cuando uno mira el gasto militar, tiene que entender que tiene una función, y uno puede decir que tiene una función económica, y se habla de keynesianismo, y acuerden ustedes que Keynes decía que si hay desempleo, pues hay que enterrar botellas para poner a alguien que después las desentierre. Y uno podría decir, se trata de un gasto meramente improductivo, pero resulta que en la lógica del capital, como ustedes saben, las mercancías tienen que consumirse para poder que el ciclo continúe. Entonces, el uso de las armas se hace una condición, yo diría que casi que obligatoria en esta nueva forma pues, de dinámica del capital. Si ustedes ven ahí, según la Universidad de Uppsala, ¿cierto? En un trabajo que acabo de publicar, El Estado del Poder, de 2021, digamos, en las últimas décadas, más o menos 50 conflictos armados activos que, por lo menos, han tenido como resultado 150 mil muertes. Y si uno mira los dos casos últimos, el caso de Siria y Yemen, pues encuentra que relacionados con el conflicto armado, que no necesariamente son muertos en combate, hay 384 mil personas o civiles muertos a balazos. Hay personas que, por otras consecuencias, pero directamente relacionadas con el conflicto, pierden la vida. Bueno, yo creo que aquí hay que ver que si uno mira la historia de los últimos 23 años, es decir, lo que va corrido de este siglo XXI y lo que el año que nos antecedió, ha sido un año bastante dinámico en este sentido, que a veces no se le ve en conjunto y a veces lo despreciamos o a veces miramos a quien se refiere a ello como personas que quieren exagerar y mirar única y exclusivamente el lado negativo. Si uno mira en 1999, fue el bombardeo a Yugoslavia, tenemos en 2001, como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas o el derribamiento de las Torres Gemelas, el inicio de la guerra de Afganistán, tenemos en el 2003 Irak,
tenemos en el 2011, si no estoy mal, Libia, y tenemos en el 2014 Siria, y tenemos también a Yemen, y ahora tenemos pues el problema de Ucrania, ¿no? Y entonces en ese sentido pues uno puede decir, hombre, el siglo XXI ha sido un siglo bastante movido en ese sentido, bastante cruento si se quiere. Bueno, todavía hay algunos autores que sostienen que nos encontramos en la mejor etapa de la humanidad. La industria militar, como cualquier industria al interior de la lógica del capital, pues tiene muchos mercados. Y uno de esos es el mercado de exportación, ¿cierto? Si ustedes ven ahí los dos países predominantes, no sé, creo que falta claridad un poco a la gráfica, son Rusia y Estados Unidos, Rusia con el 21% y Estados Unidos con el 36%. Y si uno mira en este lado encuentra algunas curiosidades sobre los principales clientes, ¿no? En el caso de Estados Unidos, Arabia Saudí y Australia, en el caso de Rusia, India y China. Y empieza uno a entender si es que realmente, o a preguntarse más bien, porque no se trata de una afirmación, si el hecho de decir que hay campos nuevos, obviamente, ya no sobre la base de una división ideológica, representa una limitación y retorcer los análisis de la realidad. Uno podría empezar a preguntarse eso. El caso de Francia, con Egipto y Qatar, pues la influencia que siempre ha tenido en África y sobre todo en el Magreb. Bueno, el problema, digamos, de la industria militar es que la exportación no es una exportación neutra. Cuando se exportan armas, también se están exportando equilibrios o desequilibrios a nivel mundial, ¿cierto? Cuando se exportan armas, lo más seguro es que no se le exporten o al enemigo de ese momento o a quien se considere puede convertirse en un potencial enemigo. Y entonces uno vemos que desde los 80 hay un decrecimiento, digamos, de la exportación, y a partir del 2000, que no es nada gratuito la fecha, empieza nuevamente a ser creciente. Uno diría que pues hay algún interés precisamente por la forma como se asume, digamos, la demanda del capital, cómo se asumen las necesidades de la producción, que el armamento juega allí un papel importante. Digamos que en esa discusión sobre campos o mundos tiene que uno interrogarse. Realmente el maestro Wallerstein tenía razón cuando hablaba del sistema mundo, no habla o no tenía razón. Bueno, lo que uno encuentra cuando mira el caso de Europa es que los flujos de mercancías y las integraciones entre las diferentes regiones, entre los diferentes estados-naciones, es una realidad. Que hay correlaciones de poder, que hay necesidades, algunas perentorias de unos países respecto a otros. Ahora, hay unas diferencias que, como ustedes saben, pues desde los años 70, inclusive buena parte de ese arsenal teórico surgió en América Latina, los teóricos del dependentismo. El maestro Wallerstein reconocía pues que sus planteamientos del sistema mundo en buena medida habían sido pues conformados, que tenían influencia de esa teoría de la dependencia. Entonces, en ese sentido, digamos, el hecho de a veces hacer análisis sistémicos, pues, lo repito, surge de la necesidad de ver cómo cambian estas correlaciones de poderes y estas correlaciones de poder, cómo nos afectan, pues, en particular a nosotros. ¿Cuáles son las fuerzas que están realmente detrás, digamos, de la nueva condición? También ustedes lo saben, veíamos el crecimiento de China de 2,3 a 23, ¿cierto? Y uno sabe que eso está relacionado con todo lo que fue el programa de la deslocalización,
que es un, no es un programa, es una realidad económica que surge de la necesidad de reactivar y aumentar las tasas de ganancia. La fuerza de trabajo de los países orientales, con una historia milenaria, con una capacidad y una disciplina que de alguna manera se diferencia en algunos aspectos de Occidente, posibilitó pues la disminución de los costos de producción a través de la disminución en los costos de la fuerza laboral, que representaron pues el traslado prácticamente del proceso de fabricación a China. Ustedes ven que en la izquierda tenemos las exportaciones de los llamados países en desarrollo de industria manufacturera, y en la derecha tenemos las importaciones de las principales economías, y se nota claramente que obedece a ese proceso de deslocalización, que es el que, para que se respetaran sus reglas, digamos, para darle certidumbre al capital en ese sentido, pues establecen todas las reglas de la globalización, ¿no? Todo este elemento de abatir los aranceles, digamos, todo este elemento de la reglamentación que se hizo inicialmente a través de la Organización Mundial del Comercio, que cuando cumple su función, pues, obviamente ha sido desestimada y colocada en segunda instancia. Bien, en ese sentido, uno puede decir que muy rápidamente el proceso de globalización, tal como lo conocemos, ustedes saben, se inicia en los años 80 con todos los planteamientos ultraliberales, se va a consolidar en los 90, y uno puede decir que entra en un proceso regresivo a partir de la crisis del 2008. Ustedes ven que es una realidad, realmente el comercio internacional ha sufrido un freno realmente significativo. Y el lema de Trump, hagamos América nuevamente grande, no es un lema gratuito. Cuando se comienzan a ver un poco las inseguridades que genera la dependencia de otros países de buena parte de la producción, empiezan, digamos, un poco las inquietudes sobre el hecho de que no se trataba solamente de reducir o abatir los costos de producción, sino que detrás del comercio internacional existen también algunos intereses, como son los intereses de seguridad nacional o de seguridad para los Estados-nación. Y entonces ese proceso, acompañado obviamente del hecho de que quien usufructuó, digamos, esa parte de la globalización, que es la República Popular de China, se convierte en un candidato a disputar la hegemonía política y económica en el sistema mundo. Y en ese sentido, pues obviamente que hay unos inicios de replantear la situación y de hacer regresivo el proceso. Hoy sigue, después de Trump, estando la idea, ¿no? Se habla de un programa, ahora lo llaman de reapuntalamiento, que tiene como propósito el interés de llevar nuevamente, por lo menos algunas producciones, al interior de los límites de los Estados-nación, de las potencias. El desarrollo, digamos, que tuvo lugar a través de estas décadas, de estas tres décadas pasadas, y el éxito, porque es un éxito, yo aquí difiero de la mayoría, es un éxito del modelo, el llamado modelo neoliberal, que prueba realmente que concentró la riqueza en pocas manos, ¿no? Todo el mundo dice fracasó porque afectó obviamente a los grupos subordinados, y quienes teorizaron a favor de ello dicen, ojo, la teoría del goteo no se presentó, pues era difícil que se presentara la teoría del goteo, ¿no? La concentración de la riqueza, si ustedes me permiten utilizar una figura, es un poco como un agujero negro, ¿no? Entre más densidad tiene, pues obviamente más atrae absolutamente todo. Y en ese sentido, digamos que va a haber una derivación en términos de la forma, como veremos ahorita. La producción de bienes pierde importancia, no porque se produzca menos, sino porque el desarrollo tecnológico hace que se produzca a un costo menor y con menor fuerza de trabajo. Y en ese sentido, también como veremos a continuación, digamos que la disputa por el excedente, la disputa por el plusvalor,
va a tener lugar a través de otros mecanismos que están relacionados directamente con el predominio creciente del capital financiero. Y ese predominio, o más bien la asunción del capital con rostro financiero, que realmente es eso. No es que haya un capitalismo financiero, como dicen algunos, que absorbió el capitalismo industrial, los capitalistas malos absorbieron y tomaron a los buenos. Lo que sucede es que el capital asume el rostro o se transforma su faz en la faz de capitalismo financiero, de financiarización. Ahí tenemos un dato, está solo hasta el 2013. Como ustedes pueden ver, los activos financieros representan 3.2, ya debe estar cerca a los 4, del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, pues, los grandes bancos, ¿cierto? Todos estos grupos económicos que captan inversión del público, etcétera, etcétera, se han convertido, digamos, en los nuevos leones del capital, que, lo repito, están íntimamente relacionados con quienes tienen la gestión directa del procesamiento de bienes y de la producción de servicios. En ese sentido, cuando las finanzas se convierten en rectoras, obviamente que la figura que asume el predominio es la figura del crédito, ¿no? Y entonces la figura del crédito tiene unas implicaciones que algunos autores, como Lazzarato, han llamado la atención sobre ellas, ¿no? Veremos ahorita que estar endeudados significa toda una serie de condicionamientos relativamente nuevos y que nos están llevando, digamos, hacia un tipo de sujeto social muy, muy particular y muy especial. El dinero y el manejo de los flujos, como se vio ahorita en la pandemia y como se vio en la crisis del 2008, es un hecho privativo en el cual la emisión de dinero, sobre todo en el caso particular para los Estados Unidos, que emite la moneda de circulación forzosa para el comercio internacional, pues, digamos, es un arma, que es un arma absolutamente poderosa, pues, en términos de cómo condiciona al resto de agentes de la sociedad, incluidos, pues, a aquellos capitalistas que no están, digamos, dentro de ese conjunto especial de la élite. Como le decía ahorita, la deuda, pues, y la financiarización es un instrumento de acumulación, ¿no? Cuando uno se endeuda, todos sabemos, todos hemos estado endeudados o estamos endeudados. Y conocemos, pues, que no se trata solamente del valor de aquello que compramos, sino que tenemos que ceder una parte a través de la famosa figura de los intereses, que es una figura netamente rentista. Por eso hablan algunos de tecnofeudalismo o neofeudalismo. Digamos que la disputa por el excedente está transformándose de convertirse en la ganancia, es decir, aquel remanente que queda para el capitalista después de producir y vender, y se está convirtiendo realmente en la cesión, ya sea de bienes o de capital, digamos, como el hecho central en el que unos toman de otros lo que la sociedad ha generado desde el punto de vista de los excedentes. Bien, como veremos, estamos todos endeudados, es decir, todos los agentes sociales, estamos endeudados. Hay una deuda que es, digamos, la deuda más macro, más global, que es la deuda de los países. Ustedes ven que los grandes deudores son, curiosamente, las grandes potencias, Estados Unidos de un lado. Bueno, hay un deudor que ya está cediendo su espacio, incluso su importancia económica, como es el Japón, pero detrás está la China, ¿no? Digamos que desde el punto de vista estatal son los grandes deudores, y todos sabemos lo que significó, por ejemplo, para Grecia estar endeudado. Todos los países aceleran el endeudamiento porque es una aceleración de condicionamiento. Si uno mira el caso argentino es muy curioso, ¿cierto? Las personas seguidoras de Macri
hablaban de integrarnos al mundo. Los peronistas supuestamente los habían sacado del mundo porque los peronistas estaban peleando con el sistema financiero internacional, si ustedes se acuerdan, por los famosos fondos buitre. Lo primero que llega a hacer Macri es integrar, pongámosle comillas, Argentina al mundo y le coloca una tasa de endeudamiento, una masa de endeudamiento gigantesca, ¿no? O sea, integrarnos al mundo es integrarnos a la deuda. Y si uno lo mira en el caso particular, también integrarnos a la sociedad es integrarnos a la deuda, ¿no? Yo me acuerdo por allá en mi infancia que le decían a uno las personas que vivían en Norteamérica, dicen, no, allá se vive sabroso, ¿cierto? Porque se vive rico y se muere pobre, uno saca todo a crédito, cuando se murió ya no paga y se acabó, era un adagio que teníamos por ahí. Ese es, digamos, uno de los sentidos, pues, del endeudamiento. De este lado vamos a tener el endeudamiento de las instituciones no financieras, que las podemos asociar, digamos, con las unidades productivas o las corporaciones industriales o de fabricación y transformación de bienes. Ahí está el caso de los Estados Unidos, del euroárea y de la China, que también, digamos, sufren, ¿no? Están en un estado de endeudamiento significativo. Y en el caso de las familias, pues, ni se diga, ¿no? Ya aquí basta mirarnos a nosotros mismos. Todos sabemos que la dependencia del sector financiero está centrada en tres aspectos, que no son los únicos, ¿no? La hipoteca de la vivienda, y ahora el costo de la educación privada, ¿cierto? Que en los Estados Unidos alcanza en niveles asombrosos. Entre nosotros ya hay más de 700 mil deudores en el ICETEX. Y bueno, el caso de los automóviles, que es el caso del diagrama de barras, que ustedes ven es bastante creciente y que se puede hacer general, digamos, para los bienes durables diferentes a la vivienda, ¿no? Digamos, los electrodomésticos y todo este tipo de cosas que se consumen. Hay bienes de consumo que también endeudan a las familias, como es el caso de la recreación, fundamentalmente el caso de los viajes de larga distancia. Acá simplemente lo que estamos es consolidando. Como ustedes pueden ver, la deuda global pasa en el 2014 de estar alrededor de 2.1 billón a estar, estos son trillones, ¿sí? 210 trillones, o sea, 210 mil millones, ¿no? ¿Cierto? Sí. El Producto Interno Bruto está cerca de los 100 mil millones, sí. Y está actualmente en 370 billones. 210 trillones. No, trillones en anglosajón, ¿sí? Ah, son 213 billones nuestros, ¿sí? Nosotros le decimos billón al millón de millones, ¿cierto? Ellos le dicen billón a los miles de millones, ¿sí? Bueno, lo cierto es que representa cerca de 3.7 el Producto Interno, entonces eso ya digamos que nos da claridad sobre lo más significativo. Como les decía ahorita, el crédito tiene una funcionalidad que pasamos a menudo por alto, ¿no? Y es uno de los mecanismos de control, digamos, más eficientes. El deudor, pues, es una persona que cuando no cumple se convierte en malo, ¿no? El deudor, mientras pague, es una persona muy buena, la saludamos todos. Si alguien nos debe y no nos paga, se convierte en el peor enemigo. Igual sucede con el sistema. El sistema, pues, ustedes saben, castiga de una manera bastante significativa y fuerte a quien no honra sus deudas. Entonces, es un mecanismo que además tiene implicaciones de carácter psicológico. Quien ha estado en algún momento en la condición de deber y no poder pagar, porque incluso no es que no quiera,
o considere injusta la deuda, o no la considere injusta, y no, porque no puede, pues me entiende mejor que nadie. Y en ese sentido, pues vamos a tener un impacto doble: el condicionamiento, la vergüenza social, cuando me estoy integrando, me estoy desintegrando, perdón, estoy teniendo un desencuentro, digamos, con lo que la sociedad va a considerar un buen comportamiento, si se quiere. Y en ese sentido, pues el trabajador que tuvo en la época fordista industrial, el obrero de mono azul, como le decían, que tiene que doblegar su cuerpo, entregar su cuerpo para la producción de bienes, rápidamente ha sido sustituido en el desarrollo tecnológico con una persona sometida y sujeta, más desde una perspectiva psicológica, cuando está cargado de compromisos y cuando la mayoría de esos compromisos están asociados con la deuda. Esta etapa ha ido acompañada indiscutiblemente de un cambio tecnológico importante, las famosas tecnologías de la información y de la comunicación, y digamos que en el campo de la producción han representado, como veremos ahorita, la disminución significativa de lo que era el trabajador, el obrero, el proletario tradicional, que eso ha representado también, como lo veremos, asuntos de desidentidad. Digamos, de alguna manera, cuando el trabajador laboraba en su unidad fabril, cuando compartía con personas de su misma situación, cuando hablaba el mismo lenguaje y la misma cultura, digamos, estaba en condiciones de integrarse más fácilmente para resistir. Digamos que ahora nosotros la individualización y la dispersión nos hacen mucho más difíciles la resistencia que deberíamos hacer. Acá lo que estamos señalando simplemente es, de un lado, pues la caída de el empleo industrial y acá la caída del valor agregado de la industria. Lo repito, no se entiende que ahora se produce menos, ¿no? Ahora se produce mucho más con menos trabajadores y obviamente que la eficiencia del aumento significativo de la aplicación tecnológica, esa eficiencia, hace que los costos de la industria en comparación pues, con otro tipo de bienes y servicios, fundamentalmente en el caso de los bienes muebles, por citar un solo ejemplo, en el caso de algunos otros elementos como metales preciosos, etcétera, tiene una reducción significativa. Bien, les decía que estamos o iniciamos un proceso en el cual el dominio de lo que podría llamar uno el trabajo abstracto, que es un trabajo que cada vez desde el punto de vista físico se uniforma más, ¿no? En el sentido de que ya en buena medida, incluso en los procesos de transformación, por lo menos en las industrias de punta, se hace todo a través de los ordenadores y que seguramente con una de las tecnologías que presentábamos antes, se acelera ese proceso, ¿no? Digamos que el proceso de robotización, pero el proceso de la impresión 3D y el Internet de las cosas, son cosas que nos están o que están sacando al trabajador directamente de su contacto, pues digamos con la transformación y el contacto con las materias primas, lo que no necesariamente estoy diciendo sea malo. Lo que estoy diciendo es que esa uniformidad en términos de lo que podría ser uno el predominio del trabajo abstracto, nos está convirtiendo en seres indistintos. Colaboran igualmente con ese proceso de desidentidad, como lo he denominado ahí, el hecho de la famosa autonomía, los trabajadores autónomos, es decir, cada vez se convierte más el trabajador en una especie de cliente del capital, como lo vemos en las economías de plataforma, ¿no? Digamos, todos conocemos ahorita de qué se trata eso, el famoso Rappi, por señalar un solo ejemplo, que es el que está ilustrado ahí en la gráfica. Entonces, ese elemento
y el predominio, como les decía, del trabajo abstracto, el mismo condicionamiento, digamos, de la producción, que ahorita se aceleró con la pandemia a través del famoso teletrabajo, ha hecho perder de vista, digamos, que el trabajo es un resultado colectivo, que sigue siendo un producto del esfuerzo social, del esfuerzo físico y mental, como lo definían los clásicos, ¿no? Todo trabajo es desgaste físico y mental, algunos mayor desgaste físico, otros mayor desgaste mental, pero desgaste físico y mental. Pero no solamente eso, cuando se produce un producto, no lo produce un individuo, lo produce un colectivo. Sin embargo, ese elemento, digamos, con este aspecto de desintegración, con este aspecto de predominio del trabajo abstracto, digamos que es una noción que se ha ido perdiendo. Y lo otro, pues, lo que también es de vieja data conocido, la famosa flexibilización, y sobre todo lo que he denominado ahí el asalariado líquido, ¿no? La persona que tiene que cambiar de trabajo permanentemente, que está contratada por los famosos contratos de cero horas, las personas que tienen que estar disponibles, pero no son llamadas, en un mes pueden ser llamadas 2, 3 horas, 10 horas, en el caso de nosotros, pues, los docentes que llaman de cátedra, etcétera, etcétera, que tienen que estar de un lado para otro, eso también representa una imposibilidad, pues, en muchos sentidos de identidad, que podría romperse a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, de medios, pues, que representen nuestros intereses y no es propaganda, como el caso desde abajo, pero al que desafortunadamente le hacemos poco caso. Bien, esa preocupación que ustedes vieron hace unos 2 o 3 años, no, hace un poco más, ¿no? Comenzó la preocupación por la clase media. Me acuerdo de expresiones de Obama, me acuerdo de expresiones de Piñera, el chileno, es que tenemos que reivindicar a la clase media. ¿Qué hay detrás de ese sentido de la clase media? Detrás de ese sentido de la clase media está este proceso de la uniformidad, pero es un proceso de la uniformidad, curiosamente, que se ha hecho, digamos, lanzando los estándares, si me permiten ustedes el anglicismo, hacia abajo, los niveles hacia abajo. Entonces, todo este elemento de los famosos low cost, los almacenes de bajo costo, los muebles modulares en línea, digamos, todo este tipo de objetos livianos y desechables, están representando ese tipo de uniformidad que se está buscando y a la que desafortunadamente hemos ido accediendo todos con una influencia enormemente grande de los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, cuando le preguntaban a Juan Carlos Onetti por qué no veía televisión, Onetti decía, si hago lo que hacen todos, seguramente terminaré parecido a todos, y eso no lo quiero, por las razones que sea, pero no lo quiero. Sigue. Parecido no, igual. Bueno, y para finalizar, para no cansarlos más, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y nosotros qué? Digamos, dentro de ese panorama. ¿Cómo ha jugado, digamos, esa estructura del proceso de deslocalización que tuvo lugar hacia Asia? Digamos que en los únicos países, el único país, diría yo, que usufructuó, si usufructuar es un calificativo aceptable en este caso, fue México, ¿no? Que se convirtió realmente en un ensamblador, ¿cierto? En una maquila de los Estados Unidos. Y a diferencia de los chinos que han ido absorbiendo tecnología, que han ido apropiando cosas, en el caso de los mexicanos no vimos nunca eso. Se convierten en socio principal de los Estados Unidos, en exportadores fundamentales, pero repito, más en el sentido de maquila que en otro caso. ¿Qué papel nos cupa a nosotros? A nosotros nos cupo desde hace rato ese papel de productor de materias primas a través de lo que la economía clásica llamaba las ventajas comparativas. ¿Qué tienes? Pégate a eso si es que puedes. Si ustedes se acuerdan, las pocas
procesos o los escasos procesos de industrialización que tuvieron lugar por el modelo cepalino en los años 50, 60, 70, se desmontan en los 80 y en los 90. Y se da un proceso de industrialización no por madurez, no porque deslocalizáramos, no porque tecnológicamente nos desarrolláramos tanto que ahora ocupamos mejor una mayor cantidad de personas en la industria, no, simplemente porque el capital, digamos, sacó de estos espacios las inversiones que tenía directamente en procesos productivos y que los había instalado. Acuérdense ustedes de la famosa industrialización por sustitución de importaciones, que con las aperturas, digamos, se cede. Y en ese momento el área donde más inversiones se hacen en minería es América Latina. Y uno podría decir que el destino que nos cabe, si lo permitimos obviamente, es el deber que tenemos en el subsuelo y que podemos extraer de ahí. A eso se ha dado, hay una discusión obviamente teórica alrededor sobre lo que es la famosa reprimarización. En lo particular yo considero que sí la ha habido. O sea que si uno compara la América Latina y Sudamérica en particular de los años 70, 60, 70, con la América Latina de hoy, obviamente que los procesos transformativos, los procesos de producción de bienes industrializados y de algunos servicios productivos fueron totalmente erradicados. La consecuencia de eso, pues obviamente, es el hecho de que las materias primas, como ustedes lo saben, son muy volátiles. Tuvimos cuando el primer auge del progresismo, unos precios elevados que permitieron algunas cosas, digamos, a estos gobiernos. Posteriormente vamos a tener un abatimiento del precio de las materias primas que además son manejadas desde Chicago y Londres, digamos, a discreción de los intereses, pues, en este caso ya del capital financiero. Y eso obviamente genera incertidumbres desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista social. Y además tiene implicación porque la minería es un sector que tiene muy pocos encadenamientos, es decir, tiene un poco de efecto multiplicativo sobre el empleo de un lado y obviamente sobre la incidencia en la dinamización de otros sectores. Y el otro elemento es el de los ingresos fiscales, ¿no? Digamos, obviamente que si el producto central de exportación, como en el caso nuestro, que ahorita es el petróleo, que tenemos cobre, que tenemos el carbón, si baja o por cualquier razón las demandas se reducen significativamente, en el caso del carbón, por razones de carácter ambiental, por citar un ejemplo, en el caso del níquel, porque se está explotando en otras partes o lo que sea, son jugadores de pronto de muy pequeño tamaño, obviamente que los ingresos fiscales van a sufrir un detrimento significativo. Igual que los trabajadores que entraron en una etapa totalmente de inestabilidad, diferente a la anterior, con eso tampoco quiero decir que las épocas anteriores sean mejores o peores, simplemente señalo una característica, ¿no? Y es que el trabajo para los jóvenes es una realidad volátil. El hoy estoy, mañana no estoy, pasado mañana no sé. Igual le sucede a estos países. ¿Qué ingresos? No puedo planear hacia el futuro, porque dado que no me he concentrado en producir para mí, pues obviamente si dependo del exterior y ese exterior es volátil, me vuelvo incapaz de una planeación de mediano y largo plazo y obviamente la vulnerabilidad se eleva. Bien, nosotros no nos escapamos a esa lógica macro, ¿no? Ustedes ven que esa línea de azul es la participación en el Producto Interno Bruto colombiano del sector financiero. El amarillo es el comercio y los demás, pues, digamos, son los sectores propiamente productivos. La minería es la naranja, el agropecuario es el azul y el gris es la industria. Entonces, acá entre nosotros también la parte del león se la están llevando los intereses. Bien, ¿qué hacer? Se pregunta uno.
obviamente que creo que en el momento nadie tiene la respuesta, y yo muchísimo menos, obviamente. Yo aquí lo que me pregunto es, bueno, en términos de tiempos y plazos, ¿cuánto queda? ¿Cierto? Yo no sé si ya habló la compañera sobre lo del medio ambiente, que además es una... Es ahorita Silvia, que además es una persona de unos conocimientos y una capacidad crítica impresionante. Ella creo que nos, sobre la catástrofe física, tiene una cantidad de elementos importantes que señalar. Y bueno, lo del calentamiento global está ahí, pero nosotros tenemos además otros problemas complejos, como es el pico de las ciertas materias primas, el caso particular del azufre, ¿cierto? Y además nuestra agricultura, como todos saben, y digo nuestra en el sentido de la modernidad capitalista, no porque la comparta, está hecha sobre la base, pues, de todo este tipo de producciones, de insumos, que ahorita han entrado en crisis con el conflicto, porque encuentran a dos países que eran productores de ese tipo de bienes. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar el alza en el precio de los bienes básicos, la alimentación, que se va a disparar o que se ha disparado y que amenaza con convertirse en un alza que difícilmente ceda en el corto y mediano plazo? ¿Qué va a representar para nosotros? Esa sería una de las preguntas que tendríamos que hacer. Yo diría que nos preocupamos relativamente poco si vemos las reacciones que tenemos frente a la situación que se está presentando. Una de las preguntas es si el decrecimiento es la solución, ¿no? Y como decía alguno de los teóricos del decrecimiento, no, el punto no es decrecer, sino quién tiene que decrecer y cómo decrecer. Si se decrece planificadamente, bien. Si se decrece como uno a veces sospecha, y aquí entraría yo casi que en la lógica de la conspiración a las malas, como se ve un poco con lo que fue la pandemia, y como lo que se ve ahorita, digamos, con la famosa guerra económica, ¿cierto? En la cual se obliga, ¿no? Ya Biden dice, hagamos sacrificios, no consumamos tanto petróleo. Todo el mundo ahorita se está disfrazando, pues, de frugal, de ahorrador. Bueno, viene detrás de eso un decrecimiento a las malas, sobre todo de cierto tipo de materias. Habría que, o queda ahí el interrogante. Y bueno, la pregunta es, ¿basta con pintar de verde? Hablo de Marx, pues podría hablar de otro tipo de pensadores. Y lo digo simplemente porque a veces al discurso se le yuxtaponen las cosas, cuando, digamos, la yuxtaposición no nos permite realmente integrar el problema a un discurso sólido e integral. Bien, lo urgente hay que enfrentarlo, claro. Pero lo que uno se pregunta a veces es, ¿pensar en lo estructural es perder el tiempo? A veces pensar si esta disputa por el atlantismo, por el sostenimiento del atlantismo, es entrar en el campismo, como dicen algunos. También lo planteo como interrogante. Yo creo que lo estructural debe servirnos, lo repito, para guiarnos en las acciones inmediatas. Porque si tenemos en cuenta la gravedad de lo que representa el sistema, creo que actuaríamos con mucha más consistencia, coherencia, ¿cierto? Y con mucha más disciplina, si se quiere, con mucha más permanencia en los objetivos. Y la distinción entre el corto, el mediano y el largo plazo, me parece que es algo necesario, ¿no? Bueno, ¿cuál es la utopía? ¿Podemos desagregar el alcance de esa meta para dos, tres o cuatro generaciones en pasos intermedios? La famosa discusión de la transición que se dio en los años 70, 80, que sufrió además para un desgaste enormemente grande, sirvió para rellenar un poco de cuartillas,
no es necesario retomarla, obviamente, sobre la base de la problemática actual, ¿cierto? Bueno, ¿cómo actuar? ¿En qué sentido actuar? ¿Y cuál sería la meta de creación de colectivo? ¿Cierto? ¿Será bueno actualizar aquella frase de aquel pensador que a algunos les produce erisipela, ¿no? Ya diría, ciudadanos del mundo unidos o no. Por ejemplo, estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? Con las tecnologías de la información y la comunicación. Yo hablaba con algunas personas de las organizaciones sindicales y siempre les pregunto por su relación con los compañeros en otros lares. Normalmente uno encuentra preguntas evasivas al respecto, no en todos los casos, obviamente. Bueno, desde el punto de vista de la perspectiva de los medios, ahorita en esta crisis que se presenta, que yo digo que las explicaciones no son justificaciones, ¿cuál ha sido nuestra reacción? Yo siempre veo, y lo dije en el artículo que hay ahí en el desde abajo, que hay cierto tufillo de supremacismo occidental que tenemos todos introyectados. Cuando hablamos de Occidente hablamos como de la coronación de la humanidad. Y uno mira el continente europeo, digamos, incluso como la máxima coronación. Además, ellos ven a los norteamericanos como salvajes con plata. Y uno dice, bueno, un continente que vive física y materialmente del resto del mundo, que tiene un país que está matando lentamente a un personaje como Assange, que es el primero en decir que se cierren medios de comunicación que nos pueden gustar o no, pero que sin embargo habla de la libertad de expresión como de su máximo logro. ¿Por qué muchos de los progresistas, cuando hacen críticas, también asumen esa lógica del supremacismo, ¿no? Creo que en este sentido, para nosotros por lo menos, cuando nos identificamos con eso, el famoso pensamiento colonializado tiene un peso importante. Quizá me equivoco. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta exposición que nos mantuvo atentos e inquietos y nos deja una cantidad de interrogantes a todos. Este panorama tan completo que nos hiciste desde el inicio de tu charla sobre cómo ese G7 se ha ido debilitando, entre comillas, pero a la vez también cómo la militarización y el gasto militar en el mundo ha ido aumentando, y cómo estamos en una sociedad en la cual cada vez nos quieren o nos están doblegando cada vez más a través del neofeudalismo que tú llamaste, o el tecnofeudalismo, de la deuda, de la asfixia en las economías personales, familiares, con deudas por, ya no únicamente por las hipotecas de vivienda, sino por la educación, por la salud, por todo esto. La preocupación por la clase media. Bueno, tengo una cantidad de notas de todo lo que dijiste que me parece que nos has puesto a pensar cada vez más. Y nos has llevado a ese lugar también de aterrizar todo esto, que es lo que queremos en este foro e insistimos, y es, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Obviamente no se trata aquí de que ni tú ni ninguno de nosotros lleguemos con la solución mágica, el 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, pero nos estás llevando a aterrizar esto con la situación de América Latina, de Colombia, con eso que tú mencionas, la reprimarización de la economía latinoamericana y esos grandes debates y polémicas que vivieron los gobiernos progresistas de América Latina, por decir únicamente Ecuador y Bolivia,
que querían hacer un gobierno progresista, pero también lo que hicieron fue exacerbar el extractivismo minero en sus países y la dependencia de la minería. Entonces, está el tema puesto sobre la mesa para el debate, para la discusión, y bienvenidas las preguntas y las reflexiones sobre esto que acabamos de escuchar de parte del profesor Álvaro Sanabria. Aquí ya hay una pregunta. Digamos, haciendo un poco, digamos, pequeño contexto, digamos, cuando usted empieza a hablar sobre el Estado moderno, digamos, pues la paz de Westfalia, el nacimiento de los Estados modernos, y cuando retoma Weber el monopolio, los clásicos de los Estados modernos, entre eso el monopolio de la violencia, o de los ejércitos, digámoslo de alguna otra manera, que deberían ser controlados por los estados, o sea, se acababa el tema de los mercenarios. De hecho, del otro lado también, hasta Milton Friedman plantea de que de las cosas que él nunca privatizaría serían los ejércitos, ¿cierto? Hoy lo que estamos viendo es que vuelve esa lógica de las corporaciones armadas, vuelve esa lógica de mercenarios prácticamente. Y si uno se pone a ver el gasto, los militares directamente asociados a los estados en estas guerras, en comparación con los militares o mercenarios que participan en las guerras, pues cada vez son más mercenarios dentro de una guerra que supuestamente van a defender una posición de un estado. Cada vez son más y cada vez son menos los militares, digamos, directamente de los estados. Eso por un lado lo estamos viendo en una reconfiguración, y como si volviéramos al pasado, como si estos 500, 600 años nunca hubieran pasado, y volvemos a esa lógica de los mercenarios. Entonces, la primera pregunta que le quería plantear es, ¿qué papel en términos de estas guerras, que con el contexto de que ya son las corporaciones las que manejan las armas, digámoslo, qué papel hoy en día juega el Estado moderno en este tipo de guerras? Si se está fortaleciendo, o qué papel está jugando, o regulatorio, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, teniendo en cuenta, digamos, sobre todo la última parte de su ponencia, es, digamos, ¿cuál es el camino, cuál sería un posible camino para los pueblos como tal, fuera de los estados, el pueblo como tal, en términos de que ya somos una sociedad cosmopolita, digamos? Si el camino es ese, encontrarnos con otros pueblos de otros estados, de otras partes del planeta, para empezar una resistencia masiva, o si un posible camino es más bien una consolidación fuerte dentro de los mismos estados. Gracias. Respecto a la primera pregunta, es un hecho real lo que señalas de la privatización de la guerra. Y no debe extrañarnos, ¿no? Digamos que el principio privatizador que se impuso desde los 90 con Thatcher Reagan y después con la firma del consenso de Washington, digamos que contempló en unos inicios algunas excepciones, si se quiere. Friedman es mal visto por los anarcocapitalistas, por ejemplo, precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Ellos incluso van más allá, no solamente la guerra debe ser un hecho privado, sino la misma justicia. Se habla de la privatización también, de la forma para dirimir conflictos sociales, para dirimir impases de cualquier tipo entre los ciudadanos. Y lo de los mercenarios es claro, y nosotros tenemos un ejemplo en Colombia, ¿no? Digamos que la exportación de personas para las guerras del Medio Oriente, el caso de Haití, son casos súper conocidos. ¿Y cuál es el papel de los estados? Se tendría uno que preguntar. Y uno mira, no sé si de pronto esté forzando demasiado el argumento, el mismo papel que hizo cuando privatizó, por ejemplo, la construcción de infraestructura pública. Ellos participan, llamémoslo, en el diseño, por llamarlo de alguna medida, ¿cierto? Las operaciones, digamos que las deciden en algún sentido. Yo diría que todavía los estados juegan un papel en ese aspecto. ¿A quién atacar y cómo atacar? Yo no creo que se haya llegado todavía a que las corporaciones decidan, o sean las corporaciones que decidan iniciar una guerra. Me parecería exagerado afirmarlo, aunque
tampoco digo, bueno, puedo decir que no es así. Pero yo creo que el papel del Estado es en ese sentido ese aún, ¿no? Si uno mira los verdaderos poderes que hay detrás, y es algo, digamos, que me parece importante señalar, es que se han ido desnudando cosas. Digamos que este siglo XXI ha llevado a que lo que se decía era simplemente de los teóricos de la conspiración, lo del Estado profundo, lo saca a la luz paradójicamente un personaje como Trump, ¿no? Trump habla del Estado profundo y habla de cómo se reunían, digamos, la mezcla de empresarios con personas que dirigían las fuerzas militares para tomar decisiones. O sea, eso que se señalaba antes y que algunos calificaban de exagerado, digamos que ya se está mostrando abiertamente. Me parece que este conflicto en Ucrania también va a acabar de desnudar cosas. Hablaba ahorita del caso de la censura y hay que tener en cuenta, digamos, toda la disciplina de la cancelación, que se llama, que es otro de los elementos de control bastante fuertes, ¿no? Esta cultura de la cancelación tiene, digamos, como particularidad que te expulsan de la sociedad y sin sacarte de los límites geográficos, que ya era una característica del capital con el desempleado, ¿no? Uno cuando está sin trabajo está por fuera de la sociedad, está por fuera de las reglas de juego. Pero ahora también cuando te sacan de las redes sociales o cuando te sacan del sistema financiero, mire usted el caso del SWIFT ahorita, en el caso de la guerra económica y las famosas, entre comillas, sanciones a Rusia. Pero no se hace solo con los estados. Veía una noticia en la cual en Canadá se sacó del sistema financiero a quienes estaban liderando el paro camionero. Entonces, imagínate que te bloqueen las cuentas. Bueno, yo creo que los estados todavía juegan en ese sentido. Si te declaran un paria social y te bloquean tu teléfono, te bloquean tus contactos con tus conocidos, amigos, te bloquean tu acceso, digamos, al recurso financiero, pues digamos que te están cancelando, ¿no? Y yo creo que la expresión es muy diciente. Entonces yo diría que el Estado todavía juega ese papel, en el caso de la privatización de la guerra, que es cierto, cada vez hay un negocio detrás, digamos, incluso en la contratación de la fuerza de trabajo, que en este caso serían los mercenarios. Respecto a si nos debemos mirar en nosotros mismos o simplemente asociarnos con el otro, yo no creo que sea excluyente una cosa con la otra. A mí me parece que el hecho de vernos con otros no implica vernos con nosotros mismos. Y yo lo que digo es que los intereses, digamos, del capital y los capitalistas no son intereses nacionales, son intereses internacionales. Y digamos que los desde abajo, y no hablo exclusivamente del periódico, sino todos los que somos de abajo, hemos sido incapaces, digamos, de integrarnos con los otros también que están en estas condiciones. Entonces, yo cuando hablaba ahorita de la internacionalización, no lo hago en el sentido de excluir el hecho de vernos. Ahorita hay una fiebre, por llamarlo de alguna manera, con el proceso de desglobalización y de los nacionalismos económicos. Por eso colocaba ahí la pregunta, bueno, ¿es posible realmente eso en una sociedad tan integrada? Incluso se habla ahorita que puede darse una debacle como la que se dio en el siglo XIII, antes de nuestra era, ¿no? Algunos hablan pues de la caída de los micénicos y el ataque de los famosos pueblos del mar. ¿Y por qué la hacen común? Porque dicen una sociedad que se había integrado. La primera edad oscura se da precisamente después de ese tipo de guerras. Dicen, vamos hacia una edad oscura. Yo no quiero imaginarme, y vuelvo al ejemplo de Europa, que por cualquier razón las cadenas de suministro para esos 300 y tantos millones de personas que tienen el nivel de vida que tienen, se rompan. ¿Ustedes imaginan los europeos sin comercio externo? Yo los invito a que miren las cifras de dependencia en términos de materias primas. Y uno queda asombrado, dice, no, yo fuera europeo, yo empezaría a salir corriendo, perdónenme la expresión. Es una cosa, pues, terrible. Entonces, en ese sentido, digamos que la integración tiene que ver con eso. Pero uno no ve, por ejemplo, que los movimientos, incluso los del decrecimiento, estén hablando en ese sentido.
de decir, bueno, ¿y cómo nosotros nos autonomizamos? Yo creo que la autonomía y la diversidad son parte realmente de una verdadera sociedad equitativa, o como diría alguien más, desde lo político democrática, real. Entonces, en ese sentido, no es uniformarnos con los otros, pero sí escucharnos. Y yo creo que aprender de las experiencias es bastante importante, pues digamos, porque cada quien vive contextos diferentes y vive, digamos, implicaciones y presiones de ciertas aristas del capital que otros no conocen o no conocemos. Intento hacer una hilvanación de algunos conceptos aportados por los diferentes expositores desde el día de ayer. El profesor Raúl exponía que efectivamente había que establecer los medios de producción, no desde el centro, sino intentar llevarlo hacia las comunidades y desde allá empezar a hacer una transformación de todo este proceso. Entendiendo el tema de la geopolítica, primera pregunta, ¿tendría la geopolítica que estar al servicio de estas comunidades para poder efectivamente entender qué se va a producir y qué camino se va a enfrentar? Uno. Y lo segundo es que el tema de los… Cuando hablamos del tema de los organismos multilaterales, usted citó algunos allí en su exposición, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y todo este tema de endeudamiento de los países, es un tema que el profesor Philip, ayer en una de sus 32 aportes a la discusión, si no estoy mal entendido, de revisar todo lo que era la filantropía y todo este ejercicio filantrópico que se da en torno a los países subdesarrollados y que evidentemente son los que a la postre nos ponen en una situación de desventaja a la hora de tomar decisiones independientes. Y frente a esto, pues tengo una historia de la vida real que creo que todos ustedes debieron conocer en algún momento de la historia. Si no estoy mal, para el año 2014, el presidente Juan Manuel Santos, en el marco de una intervención en todo el Pacífico colombiano, promovieron y difundieron 400 millones de dólares que iban a invertir en el Pacífico colombiano, ¿cierto? Si alguien recuerda, para hacer toda la promoción, desarrollo de las comunidades. Ese dinero llegaba al Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Pero resulta que el dinero, se hizo todo el bombo, se nombró gerente del fondo, todas estas cosas, el dinero nunca llegó, o por lo menos al Pacífico no llegó. En mis investigaciones, mi hobby es la geopolítica, en algún momento paso por ella y empiezo a revisar qué pasó. Resulta que, para quienes no lo saben, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todas estas organizaciones que hacen filantropía o donan X o Y cosas o hacen préstamos a los países, tienen un equipo de técnicos que se van a los lugares y expresan el interés de su país en nuestro territorio. En el Pacífico concretamente se piensa en el desarrollo portuario, en el desarrollo turístico, y a partir de allí el gobierno de Estados Unidos tiene una gran misión con sus empresarios, porque el gobierno de Estados Unidos no funciona para los norteamericanos, funciona es para los empresarios norteamericanos. Ellos le dicen al presidente dónde quieren que él ponga sus recursos, abra las puertas. Entonces resulta que llegan los técnicos a Colombia, se reúnen con el gobierno colombiano, y se encuentran un pequeño problema. En 1993 se reconoció las comunidades negras, las comunidades indígenas fueron en el 91, ley 70 y ley 30, 31, una cosa así, que conoce respectivamente indígenas y afros, la ley 70. Y resulta que la ley 70 establece, por normativa de la Corte Constitucional,
algo que se llama la consulta previa. Ninguna inversión, ninguna persona puede llegar al Pacífico colombiano porque debe hacer consulta previa. Y cuento esto porque parecerá que esta situación no tiene nada que ver con esto. No, tiene todo que ver. Porque pareciera ser que para nosotros las comunidades negras, la única norma o ley que nos ha mantenido vivos, como expresaba nuestro profesor Carlos Maldonado, nos ha permitido vivir en nuestra comunidad, ha sido la Ley 70. ¿Por qué si no? Ya nos habían sacado. Entonces, para cerrar, ustedes escuchan los líos de violencia que hay en el Pacífico. Eso no es violencia de nosotros. Es el otro eslabón que el Estado que tú acabas de cuestionar o preguntar permite que se dé en el territorio, porque es la otra dinámica que se da en el territorio para poder despojar a las personas que están en ese lugar de interés para estas personas que van a poner sus recursos en el territorio. Digamos que la intención que siempre tengo en este tipo de ejercicios es, oiga, yo me voy a un lugar que es supremamente particular a todo, y yo tengo que hacerle ingeniería a todo lo que escucho, hacerle ingeniería para podérselo explicar a cualquier persona. Y en ese sentido, frente a la primera pregunta, si la geopolítica debe estar al servicio de las comunidades en el territorio para entender hacia dónde orientan sus formas de producción, y en esta última, si tenemos que cuidarnos de la filantropía, si tenemos que cuidarnos de estos recursos que van a llegar al territorio para ser invertidos, entonces, ¿cómo pues sería la forma o el mecanismo que desde su óptica usted plantearía para que pudiese Colombia, un país endeudado en el 60% de su Producto Interno Bruto, que no tiene de dónde sacar para darle a sus ciudadanos, cómo entonces haríamos para realmente tener ese salto social, ese salto de libertad en este mundo donde parece que nadie podrá tenerla? Muchas gracias. Cuando uno habla de la geopolítica, pues puede hablar de la, llamémosla teoría, si se quiere, pero una teoría que se hace sobre una realidad. El geo hace necesariamente referencia al territorio. Y la geopolítica pues no es un problema única y exclusivamente entre los grandes contendientes a nivel mundial, entre las grandes potencias. Hay geopolítica de lo local. Y a mí me parece que nosotros lo vemos y lo entendemos acá, ¿no? El Estado nuestro ha definido algunas regiones, algunos espacios estratégicos. Pero cuando, digamos, se hace una crítica y dice, ah, no, es que esa persona quiere explicar todo desde la geopolítica, como en los años 60 se quería explicar todo desde la dependencia. Y sí, claro, no los teóricos, los mejores expositores, pero sí algunos vulgarizadores de la dependencia quisieron explicar absolutamente todo por la presencia de la embajada norteamericana. Y entonces dimos el salto en contrario, ¿no? Entonces resulta que las relaciones entre Estados Unidos y San Marino y Estados Unidos y Panamá eran de interdependencia, decían algunos. Bueno, y yo creo que el territorio tiene que ser un principio de análisis. Y el territorio tenemos que mirarlo cómo está relacionado con los otros espacios. Cuando alguien critica los impactos, digamos, cuando se hacen algunas miradas de la importancia de las luchas entre los grandes y su efecto sobre los pequeños, y a mí siempre se me viene a la cabeza Potosí. En el siglo XVII, Potosí fue la ciudad más grande del mundo, más poblada. Obviamente, había encontrado a Suma Orcoca, Cerro Rico. Y bueno, hasta que era prácticamente un cerro de plata, literalmente hablando.
se va la plata, entre comillas, todavía extraen plata del Cerro Rico. Y Potosí es lo que soy. No molesto a los potosinos, sino digo en términos de tamaño. Entonces uno dice, bueno, no tiene o sí tiene importancia esto. Y yo creo que los territorios aquí lo han entendido sin siquiera referirse a la geopolítica. Cuando las personas están hablando precisamente de la consulta previa, sobre todo en la explotación minera, están luchando contra grandes, contra gigantes. El caso de La Colosa, el caso de Santurbán, es para mí una manifestación evidente de la importancia de la geopolítica en el análisis de las realidades. Bueno, ni siquiera en el análisis de las realidades, en las realidades. La gente cuando lucha contra una minera, no tiene necesidad de conocer si esa minera está relacionada con quién, si es hijo de quién, si el lobby lo hace en tal estado, en tal otro. Simplemente dice, me van a acabar el agua y listo. Pero ahí hay un problema del territorio. Y en ese sentido pienso yo que hay que entender el territorio, cómo juega. Nosotros tenemos territorios marginales y territorios privilegiados. El caso del Chocó biogeográfico, el caso de La Guajira, ¿cierto? Y nosotros no nos preocupamos por eso. ¿Cuántos niños de hambre mueren en La Guajira? ¿Cuáles son las condiciones de vida de las personas en el Chocó biogeográfico, en una parte del Cauca? Bueno, ese desprecio, ese marginamiento es gratuito. No, obedece a una estructuración y a unas necesidades de la ocupación espacial. Y cuando hablo de la ocupación espacial, no digo solamente de la vivencia de los individuos, sino cómo el territorio es utilizado en relación con los otros territorios y con los intereses, gústenos o no, del sistema que nos rige y de quien determina las cosas, que en este caso es el capital. Yo creo que sí, que las comunidades, y yo creo que una de las deficiencias de la academia es esa, y digamos, no reflexionar lo suficiente sobre cómo están encadenadas con el resto de los territorios. Sobre el endeudamiento y el elemento filantrópico, yo desafortunadamente no pude escuchar al profesor Philip, pues, porque estaba en mis labores de trabajo, pero sí, es cierto. Además, la filantropía tiene una curiosidad, ¿no? Y es que es mostrada como un regalo. Entonces, el señor Bill Gates tiene una fundación. No, esos son recursos extraídos de la sociedad. Y acá nuestras grandes figuras de la farándula también tienen fundaciones. Bueno, lo que no nos cuentan, y no solamente es por verle, como digo, el lado entre comillas malo, no. Ah, bueno, eso es para evitar una serie de impuestos. Pero aún sobre la base de que no fuera ese el interés, sino que fuera un interés de solidaridad, no es un regalo. Si es que lo que se produce, lo produce la sociedad. Por eso decía que nosotros perdimos esa noción. Digamos, sobre todo quienes supuestamente peleamos por un mundo mejor, esa noción de que el trabajo y los bienes y los servicios creados son creados por la sociedad, son creados por nosotros. Entonces nosotros terminamos aceptando que lo que apropia el señor Bill Gates es de Bill Gates, y claro, es de él desde el punto de vista formal. Pero desde el punto de vista social es riqueza creada por toda la comunidad. Entonces, eso hace parte de la estructura de la distribución, y esa cesión que es mostrada como si se tratara de un regalo, no es ningún regalo. Como no lo es cuando el Estado cuando entrega una parte de los impuestos, porque son recursos nuestros, a una comunidad determinada. Ahora, el gran problema de la distribución, y ahorita con lo de la renta básica, es ese. La estructura de la distribución es una estructura política. ¿Cómo repartimos la riqueza social? Era un problema que nos planteábamos por allá, finalizando los 70 y los 80, y que creo que olvidamos. Yo sí reclamo. Que desde el punto de vista de la noción económica se coloque en primer lugar que la distribución de la riqueza social es un hecho de carácter político, no es un hecho de carácter técnico ni jurídico. Y nosotros hacemos poco por eso. Y lo que es peor, la academia hace poco por eso. Mis colegas economistas son los primeros encubridores de un hecho real, entre otras cosas por la teoría neoclásica, que es la que avala
El capital convirtió la estructura de la distribución en un hecho técnico, no, es un hecho político. Y bueno, tenemos que volverlo político. Cuando uno habla de esto, y entonces todo el mundo dice, ah, entonces usted va a acabar con las empresas y acaba con el empleo. Cuando uno dice que hay que ponerle impuestos a las grandes fortunas. Bueno, ¿cuánta parte de los ingresos, incluso de las empresas y de las corporaciones, se está reinvirtiendo? Una parte muy pequeña, ¿cierto? Iba a traer la foto de una noticia que se volvió anecdótica, ¿no? Bruselas, creo que era, van a quitar un puente para que pase el yate, no sé si fue de Bezos o de alguno de estos multimillonarios. Claro, la empresa iba a volver a colocarlo. Ah, no, es que eso no va a salir el público. Pero que para que un millonario pase su bote, quiten un puente que es una cuestión pública, eso no generó ninguna noticia, ningún hecho. Cuando uno mira eso, a veces se indigna, dice, bueno, ¿en qué sitio estamos socialmente hablando? Entonces yo creo eso, que la comunidad, digamos, tiene que ver con eso, porque además las economías de enclave nuestras, que han dado lugar también, ¿no?, a la literatura, aquí yo me voy a meter en el campo del profesor Philip, espero no salir muy mal. Yo digo que 100 años de soledad, más allá de que se avale o no se avale, es una novela sobre las zonas de enclave, ¿cierto? Ustedes ven el fin, ustedes ven el inicio, el desarrollo, la prosperidad y acabar, eso es. Bueno, ¿cuántas zonas de nuestras no han vivido en América Latina, en Sudamérica y en Colombia ese proceso de que llaman el progreso, el desarrollo y el fin? Puse el ejemplo de Potosí, ¿cierto? De ser la ciudad más grande del mundo a convertirse en una pequeña población. Bueno, muchos no tienen, ¿no? Pues Potosí por lo menos conserva, es todavía un centro urbano. Algunos otros desaparecen completamente. Entonces, este elemento de saber cómo juega nuestro territorio, que en mi opinión es parte de la geopolítica, me parece a mí fundamental. Estoy aquí con la intención de informarme un poco más de cómo está nuestra actualidad. Y pues, quiero comenzar diciendo que me parece muy importante estar en estos debates, en estas tertulias, en estas reuniones para definir, descubrir, encontrar caminos, salidas a nuestros procesos actuales de conflicto, de crisis, de dificultad. Sin embargo, pienso que a pesar de nuestros intentos de diagnosticar los fenómenos políticos actuales, aún no llegamos a descubrir el verdadero movimiento de las influencias que determinan nuestro teatro político. Es decir, el maestro Sanabria nos decía que tal vez en el momento los estados siguen teniendo una importancia, una preponderancia en la geopolítica, y eso de alguna manera nos influye y nos determina. Yo particularmente, después de algunos años de estar observando lo que sucede, pienso que en este momento quienes nos gobiernan son las corporaciones. En este momento los estados tienen una función simplemente de unificación de masas, unificación de individuos, para tener también su estrategia de enfrentar a unos con otros. Pero la economía mundial, pienso, es definida, diseñada desde unas instancias en las cuales nosotros no alcanzamos a observar suficiente. Entonces, a partir de eso, pues me he llenado de preguntas, de ver este foro pues un poco con falta de asistencia también. Pienso que ¿qué pasa en nuestro mundo si las personas tienen la oportunidad de recibir investigaciones, resultados de la experiencia intelectual de muchas personas y en vez de eso, pues, no estamos? Entonces, me pregunto por qué nuestros esfuerzos de no 60 años, no 100 años de organización popular
no fructifican. ¿Dónde quedan nuestros esfuerzos de más de 500 años de esclavitud por definirnos, por emanciparnos? ¿Cómo nos desarticulan? ¿Dónde se ven los alcances de nuestras proyecciones y de nuestras propuestas? En ese sentido también me pregunto si hemos visto desarrollo y conciencia en experiencias externas. Pongo el caso, no sé, los fenómenos en Chiapas, la sabiduría ancestral de nuestros indígenas que llevan 530 años en guerra. ¡530 años en guerra! Aquí en América. Es una guerra inicialmente física, violenta, asesina, genocida, pero también es una guerra de ideas, intelectual. Entonces, también me pregunto, ¿por qué tiene más acogida una noche de reggaetón y concierto que una conferencia académica? ¿Dónde queda la pregunta por la colonización? ¿Cómo sería una vida sin esclavitud o sin dominación? Entonces, también en estos días he venido trabajando, escuchando un concepto que a partir de las redes me llegó, que se llama disrupción creativa. La disrupción creativa consiste en atrapar la atención de un público que está sobreeducado ahora por nuestros medios de comunicación y nuestras redes, en tener una atención supremamente difusa, que dura menos de 3 segundos. Si nosotros no atrapamos la atención de nuestros escuchas, nuestros observadores, interlocutores en 3 segundos, pues ellos pasan a una nueva propuesta, una nueva idea. En ese sentido, surge la necesidad de presentar discursos más atractivos y cautivadores para captar la atención de un observador acostumbrado por los nuevos medios a la velocidad de la lectura simbólica de ofertas, infinidad y excesiva saturación de ofertas digitales. ¿Qué hacemos hoy para que nuestro mundo, este que tengo acá dentro de mi coco, de mi cabeza, alcance a otros mundos, otras perspectivas, otras conciencias? Porque es que mi propio mundo, mi cabeza, también ya está colonizada, ya está repartida. Hay una parte en Europa, otra parte en África, otra parte aquí con los indígenas. ¿Y por qué yo casi no me acuerdo ni de mi madre africana, ni de mi madre indígena? ¿Por qué no me acuerdo ni del ambil, ni del mambe, ni el ayo, ni el poporo, ni nada de eso? Ya voy a terminar. ¿Te puedo pedir que concretes? Sí, sí, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. ¿Qué hacemos hoy para que mis ideas alcancen las de ustedes? Pues hay que decirlas, por lo menos. Hay que expresarlas. Libertad de expresión, Julian Assange, decíamos ahora, ¿no? Entonces hay que escucharlas, expresarlas, debatirlas, controvertirlas, hasta encontrar la respuesta, supongo. Yo pienso que dentro de las propuestas que yo hago sería construir una biblioteca de sueños y propuestas, proyectos que sirvan de práctica para la construcción de nuestra propia vida, escuelas distintas, alternativas, despojadas del actual carácter de producto capitalista. ¿Cómo implementar economías solidarias entonces? Entonces ahora el papel del Estado para mí es mantener la unidad simbólica mediante un relato patriótico de pertenencia e identidad en el que nos construye, en el que se construyen bandos, rebaños y masas de trabajadores baratos. ¿Dónde queda la pregunta por poder y organización popular? Gracias. Bueno, más que preguntas, creo que es una disertación en que comparto en muchos de los aspectos, pues digamos que en términos de interrogantes alcanzo a captar dos. ¿Por qué no fructifican nuestros esfuerzos? Cierto que sería uno,
y el otro es cómo alcanzar los otros mundos. Y yo creo que las dos preguntas, pues digamos, las respuestas son muy difíciles, pero digamos que el contexto de los dos interrogantes, en mi opinión, están relacionados con el hecho de la identidad. ¿Cierto? Nosotros hemos sido fácilmente separados, divididos. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que hay razones fuertes, culturales. Y los padres nuestros, abuelos de los más jóvenes, se mataron entre sí por pasiones banderizas, el rojo y el azul, ¿no? El liberal y el conservador. Hoy vemos nosotros una división tajante entre algunos que propugnan por la continuidad del control de las fuerzas paraestatales y pues algunos que obviamente nos oponemos a eso. Entonces yo creo que ese desencuentro, sobre el cual obviamente creo que va a haber raíces muy fuertes de diversa índole, económicas, psicológicas, culturales, lo reitero, la única forma de superarla pues es a través de logro de procesos de identidad, de ver al otro, pero de ver al otro a través de las necesidades de ese otro y de ver a ese otro como un yo que en muchísimos aspectos se identifica conmigo, que comparte cosas. Y yo creo que nosotros difícilmente tenemos ese sentido del compartir, ¿no? Ese sentido de interpretar y de alguna manera nuestra muy marcada falta de solidaridad real, ¿cierto? No de filantropía gratuita, tiene que ver con eso en lo esencial. Y me parece que el elemento de la disrupción creativa, que pues no lo conozco en detalle, digamos, el solo hecho de que haya disrupción es importante. ¿Disrupción sobre qué? Sobre la normalidad. Sobre la normalidad que hemos vivido realmente. Y la ruptura de esa normalidad pasa precisamente de entendernos primero como colectivo y segundo como una nación muy particular y específica. Una nación con unos problemas enormemente grandes y el primero es el que a nosotros no nos asusta ni nos preocupa que tengamos uno de los índices de concentración del ingreso más elevados, por ejemplo. Y acá se señala como una cifra cualquiera. Y bueno, ahorita con lo de la pandemia y las banderas blancas que tuvieron que esgrimir los compañeros que no podían salir y que vivían de la informalidad, creo que es una muestra de lo que realmente somos nosotros. Bueno, ¿cuántos estuvimos, si es que estuvimos realmente entendiendo el problema, solidarizándonos con él? No en el sentido, lo repito, solamente del auxilio material, sino en el sentido de cuando estas personas salieron a protestar, cuando estas personas salieron a decir tenemos derecho a vivir, nosotros las acompañamos. Pienso yo que ese elemento de estar frente al otro, que es un elemento de identidad, es el aspecto central y fundamental que tenemos que mirar cómo rompemos, pues, cómo rompemos nuestra separación, nuestra coraza. Primero, bueno, agradecer la ponencia, realmente yo pienso que es muy importante, o sea, y que rescató, nos mostró una serie de elementos que definitivamente hay que tener en cuenta. O sea, una cosa es no pensar en términos geopolíticos en lo que queremos hacer y otra cosa es ignorarlo. Entonces yo pienso que necesitamos conocer este juego, ¿no? Ahora, mi pregunta concreta dentro de los muchos elementos sumamente interesantes que planteó el profesor es sobre el tema del trabajo, porque con el avance de la digitalización sí está claro y las propias empresas admiten que habrá una gran pérdida de
empleos, ¿no? Pero en la otra punta, y de lo que no hablan, es del surgimiento de una economía que es prácticamente casi esclavista, que es la economía de las plataformas, que no es solamente virtual, sino que hay una cantidad de trabajos que han perdido todo tipo de derechos sindicales, que digamos que comienza con las empresas como Walmart, pero ahora también Amazon y todo, en donde no les dan, no tratan a los trabajadores como empleados, sino como socios, lo cual es una risa, ¿no? Pero esto, digamos, les saca sus derechos sindicales. Y estas nuevas plataformas que incluso ponen a competir a los trabajadores a ver a quién llega primero con un servicio que podrían necesitar las plataformas digitales, y son cientos de miles, millones, y son completamente invisibles. Entonces, lo que quería preguntar en realidad, como usted mencionó la relación con los sindicatos y cómo los sindicatos veían esta evolución del trabajo, si ellos también están viendo todo este ejército de trabajadores invisibles que están en situación casi de esclavismo. Hay un hecho que yo he venido defendiendo como argumento, que se me quedó entre el tintero, y es que yo considero que la sociedad está definitivamente fracturada. Digamos que este elemento de la tecnologización ha creado un grupo de trabajadores, y ahorita lo vemos, por ejemplo, en los jóvenes que están con las ciencias de los datos, con unos niveles de ingreso relativamente importantes, y una gran masa de personas en la informalidad, dentro de las cuales las personas de las plataformas hacen parte, ¿no? A ellos les hacen creer que son precisamente autónomos, como se señalaba allí en el caso nuestro del famoso Rappi, que ha perdido absolutamente todos los derechos, digamos, en el elemento de la flexibilización del trabajo está eso. Digamos, se rompió la convención o las convenciones colectivas. Digamos que los trabajadores negociaban como grupo frente al patrón, al dueño del capital, y ahora negocian individualmente. En el caso de las plataformas, esa individualización es peor, y en ese sentido, digamos que la debilidad, obviamente, de quien negocia desde la desposesión total frente a quien lo posee todo, pues, digamos, es una cuestión asimétrica que ha llevado a este tipo de cosas. Y en una charla que teníamos desde abajo en diciembre, mostraba el caso curioso de las bolsas de valores, ¿no? Las bolsas de valores, antes, cuando estornudaba a alguien, había una amenaza de conflicto, se venían abajo completamente. Durante la pandemia, mostraba la gráfica, crecieron desmesuradamente. Y ahorita, con este conflicto, han bajado un tiempo y vuelven. Hace que el miércoles, creo que el Dow Jones, o no me acuerdo, Standard & Poor's, uno de esos, creció el 6%. Y yo siempre he sostenido que eso muestra, pues, de que ya hay un grupo que curiosamente puede vivir, entre comillas, de sí mismo. Yo sé que esto molesta mucho a muchas personas desde lo que se llama la izquierda. Creo que alrededor hay teorías, pues no es el momento ahorita de ponernos a señalar eso, pero un economista polaco, Kalecki, sostenía que los capitalistas pueden vivir de los capitalistas, ¿no? Alguien decía, ah, bueno, y si nos se quedan sin demanda, ¿de qué van a vivir? Bueno, ellos viven de ellos mismos y pueden vivir para ellos mismos. Entonces, me parece que hay una pauperización, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay una masa grande de trabajadores en la formalidad. Nosotros debemos tener, digamos, la fuerza de trabajo en Colombia cerca del 60%. Yo creo que en los países de América Latina fluctúa entre el 40 y ese 60%. Además, que la informalidad también se da en países del llamado primer mundo, o del los países del centro capitalista, ¿no? Uno ve tasas de informalidad hasta del 12%, y son trabajadores, obviamente, que están completamente desprotegidos. ¿Qué hacer, digamos? Y los sindicatos, en el caso particular nuestro, no han asumido la defensa de este tipo de trabajadores. En algunas otras partes existen sindicatos de trabajadores informales,
Aquí ya hay alguna especie de, no sé si la CUT creo que tiene alguna sección para tratar de agrupar a este tipo de trabajo informal. Pero me parece, y yo creo que es una de las amenazas crecientes, ¿cierto? Una cosa es el desempleado y otra cosa es la persona que ya está totalmente marginada del sistema. En la pandemia se vio y se aceleró un fenómeno que creo que está en todos los países de América Latina, que es el de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Y aquí el crecimiento, digamos, de esa población es enormemente grande. Entonces ya no se trata, como en la época de la industrialización, de un ejército de reserva, sino de una gran parte de la población que, paradójica y curiosamente, el capital no necesita. Obviamente el capital va a tratar de paliar algunas cosas para evitarse precisamente lo que sucedió en Chile, lo que sucedió aquí en Colombia con la reacción social. Pero yo pienso que sí hay una parte importante, como señalas, de la población que está, digamos, por fuera del sistema completamente, que ya debería ser angustiante. Bueno, también sería otra pregunta, ¿cómo integrar a esas personas, digamos, sobre todo a los procesos resistentes? ¿Cómo reconocernos en ellos? Y en ese sentido yo pienso, digamos, que los sindicatos y las organizaciones sociales, políticas, ¿no? Se habla del precariado, por ejemplo. Inclusive en Italia, pues ellos salen desfilando el 1 de mayo en una manifestación distinta. Y ya desde hace algún tiempo. Ya hay grupos de trabajadores que no desfilan el 1 de mayo con los trabajadores formales, porque no se reconocen en ellos y porque entienden que los trabajadores formales no los ven, digamos, como personas, como agentes de la misma condición. Bueno, yo pienso que es una fractura también que tenemos que solucionar, porque además, digamos, esta población que además fue marginada, incluso teóricamente, yo me acuerdo en los 80s, 70, finales de los 70, 80, que desde las reflexiones del marxismo se hablaba del lumpen proletariado de una forma despectiva. Era una connotación que se utilizaba, y se utilizaba porque además se decía, ah, no, ellos se venden por un pedazo de pan y son traidores y ellos no deben estar en la vanguardia de la revolución, etcétera, etcétera. Bueno, yo diría que son las personas que están sufriendo las condiciones mayores de explotación. Y bueno, nos merece no solamente una reflexión, nos merece no solamente identificarnos con ellos, sino de integrarlos, digamos, y entender, como decía ahorita, no solo que hacen parte de la sociedad, sino que tienen que hacer parte de del futuro de una sociedad más amable. Y que esa estructura de la distribución, que como decía es de carácter político, también los tiene que cobijar a ellos. Y son problemas que creo que no estamos tratando lo suficientemente con seriedad, ¿no? En ese sentido, a los que desde otra orilla critican a los campistas, sí, yo reconozco que hay personas que se han quedado en la ortodoxia, que han considerado que el capitalismo no ha cambiado y que no deben cambiar nuestras prioridades, nuestras formas de entendernos. Algunos creemos que sí, en ese sentido, y bueno, ahí toda una serie de interrogantes y de problemas enormemente grandes, pero yo creo que es uno de los problemas centrales el que tú señalas, digamos, cómo los movimientos políticos tienen que definitivamente no cobijar por cobijar, no en el sentido de la filantropía, sino cómo entender y colocar y saber que es esa parte del otro explotado que definitivamente, al que definitivamente tenemos que unirnos, pues. O si alguien lo quiere ver en sentido contrario, al que definitivamente tenemos que unir y integrar, pues, dentro del discurso y dentro de las metas que las luchas nuestras se proponen, ¿no? Y yo pienso que es un tema y es un interrogante que queda abierto.